Hola, hola, ahí. Les damos a todos la más cordial bienvenida a este Bulla Invitational 2019 acá en el Centro Costa Salguero en Argentina Game Show. El día de hoy tenemos un enorme evento donde 12 de los más grandes youtubers, influencers, streamers de la comunidad van a estar con nosotros luchando por ir al Mundial de Brasil. Y el día de hoy, aquí su servidor me mostro acompañado de una de las más grandes, la única, la épica, Maggie Sunshine. Muchas gracias, Memo, por esa increíble presentación. Muy feliz de estar acá con todos ustedes, con toda esta cantidad de gente que está ahí expectante por las partidas que se van a estar dando, que la verdad, yo no sé ustedes, pero yo estoy muy ansiosa de ver cómo van a ser los resultados. Yo también, y les digo de inmediato que el día de hoy nos va a estar acompañando WhatsApp, nos va a estar acompañando Antronix, va a estar De Donato, Yair, Windy Gear y muchos, muchos más. Pero también estamos acompañados de uno de los grandes, la mente maestra y uno de los creadores y caster más queridos de la comunidad. Así es, ellos son Punisher y Gotzar. Gracias, Mai, gracias, Memo. Entonces, estamos acá listos ya para empezar a vivir este Puya Invitational. ¿Cómo estás, Punisher? Estoy muy bien, sorprendido por el recibimiento, así que feliz y esperando que arranque toda la salida. Así vamos a estar disputando 7 mapas, entonces, de Bermuda el día de hoy en modalidad ráfaga, luto aumentado. Son partidas bastante cortas, con mucha acción. Recordemos también que las bajas son importantes, ¿no? 40 puntos por baja, entonces, cuando terminen los 7 mapas, el influencer con más bajas, entonces, va, con más puntos, va a ser el ganador. Es importante la estrategia, el rusheo, y es importante la calma. Sí, y también es importante saber quiénes van a ser los influencers que estén participando. Memo, Maggie, ¿quiénes son? Los vamos a pasar a los vamos a invitar a pasar. ¿Te parece? Me parece muy bien, Memo. Invitamos a los influencers a pasar, a acompañarnos el día de hoy. Que se coloquen en posición porque este Bulla Invitational se convierte en duelo de titanes. Y ven, cámara amiga, venga para acá. Yo lo voy a invitar a acompañarnos, a verlos a todos porque están ahora colocándose en posición. Ven para acá, ven para acá. Porque los vamos a presentar a todos. ¿Cómo se debe? Porque tenemos uno de los creadores de contenido que luchó, que estuvo clasificando, mostró talento y llegó acá, Argentina Game Show. ¡Tenemos a Blasher! ¡Aplausos! Por el otro costado, quiero que le den un fuerte aplauso a uno de los creadores más grandes de Free Fire, el único, inigualable, ¡Antronichi! Uno de los representantes más grandes de la TAM, lejos uno de los más queridos, orgullosísimos de tenerlos acá en Argentina Game Show. Grande, De Donato. Una de las mujeres más bellas de la comunidad, impresiona su talento al jugar y por supuesto al gritar bulla. Es Darian Cat. Quiero que le den un fuerte aplauso. Lejos, uno de los mejores creadores de contenido. Lejos, uno de los más carismáticos y, por supuesto, uno de los más entretenidos. ¡Es WhatsApp! A su costado ha llegado acá demostrando talento, nivel y profesionalismo. Sobre todo al jugar. Está aquí en Argentina Game Show. ¡Es Roser! Y aquí, en nuestro otro costado, al lado izquierdo, tenemos el enorme talento. Por supuesto, clasificó, demostró que tenía nivel y está aquí, demostrando que puede gritar bulla y ganar los pasajes a Brasil. ¡Es Zed! Me gustaría que le dieran todos un fuerte aplauso a uno de los jugadores más jóvenes. Está demostrando habilidad y también podría convertirse en más que un profesional de Free Fire, sino que también podría gritar bulla el día de hoy. ¡Es Max Gómez! Uno de los creadores de contenido más entretenidos, más queridos y también fan. Estoy suscrito. Obviamente, es Yair17.
una de las creadoras de contenido que ha demostrado que está ahí, ya llegando al top, jugando y por supuesto gritando todo el bulla, la hermosa, única, Wilniger. Y a su lado, uno de los mejores creadores de contenido de LATAM, por supuesto, está acá. Yo feliz de tenerla aquí en Argentina. Es el único. Es Villadron. Y por último, queda el jugador número 12. El último influencer que faltaba. Ese soy yo, me monstruo. Voy a estar también jugando con ustedes. Intentando gritar bulla el día de hoy. Pero antes que eso, vamos a darle el pase y el control completo a mi compañera de escuadra, Maggie Sunshine. Muchas gracias, Memo. Vamos entonces a empezar las partidas del día de hoy. Con todos los jugadores ya sentados, ya pueden sentarse, chicos. Pueden tomar sus lugares. Y ustedes también que están acá, siéntense. Así vamos entonces a poder empezar el día de hoy las partidas. Vamos con ustedes, casters. Ahora sí, entonces, se empiezan a acomodar los influencers. Nosotros que ya nos estamos preparando para empezar a vivir esta competencia. ¿Alguna expectativa que tengas? Tengo expectativa en cuanto a ver a varios jugadores. Andronix, Donato, Black, que puede dar la sorpresa el día de hoy. Y siempre hay un tapado que puede sorprender y obviamente estamos esperando ese momento. Vamos a ver entonces cómo se le da, como decíamos antes, 7 mapas son. Loot aumentado, rápidamente pueden llegar a aparecer esas grosas, ¿no? Una M79, una WM, ¿algún arma especial quizás que te gusta a vos? A mí me encanta la MP40, me parece que media distancia puede sorprender mucho. Lástima que tiene la M10 como contracara, sí. Y en un choque de corta distancia obviamente no te da suspiro. Tenés que tener la puntería al 100% y rezar que el otro te reúne. Y la estabilidad en los dedos, sí. Como para que no te tiemblen y obviamente puedas hacer la kill. Vamos a ver entonces, porque en la liga, por ejemplo, la M79 fue el arma más protagonista, incluso en el 1 contra 1, ¿no? El combate de cerca, ¡plum! Un granadazo al pecho y no la cuenta más. Chalecos 3, cascos 3 de muy temprano, realmente se vienen unos mapas entretenidos. También hay que ver hacia dónde cierra, ¿no? Porque si juegan más al descampado y los obliga a todos a juntarse, si pueden jugar un poco más con el cover de las casas, hay que ver qué nos toca. Es difícil en cuanto se va cerrando la zona y no se dispone de muchas paredes glow, entonces sí. El adversario siempre tiene la ventaja en cuanto si tiene un árbol, una roca, una casa para taparse. Entonces ahí la estrategia es fundamental. Y hay que ver a quién beneficia la zona, ¿no? Muchas veces porque por ahí te obliga a salir al descampado, por más que tengas cover, terminás quedando expuesto y es ahí donde se le complica a uno. Los influencers entonces que se están terminando de acomodar, ahí seteando sus configuraciones, ultimando detalles antes de que empecemos a vivir entonces este primer mapa de Bermuda. Nosotros aquí, acompañados por ustedes en esta Argentina Game Show, para vivir este Wii Invitation, que como bien decía el ganador, se va a estar echando a la Free Fire World Series en Río, además de llevarse $2,500 y un montón de códigos para su comunidad. Yo creo que todos están esperando mañana a ver quién es el equipo que va a Brasil. Sí. Hay muchos equipos muy fuertes con jugadores que en el PvP pueden marcar la diferencia, pero la estrategia y la paciencia es lo que marca la diferencia con el resto. Sí, creo que mañana en la final de la liga vamos a tener un día realmente mucha acción, más que entretenido, ¿no? Porque son 12 de los mejores equipos de Latinoamérica Sur que compitieron en clasificatorios, llegaron a la liga, fueron los 12 mejores de la liga y es por eso que mañana van a estar disputando la gran final. Pero bueno, ahora los influencers acá me parece que ya están casi listos, ¿eh? Para empezar a competir aquí dentro de Bermuda. Ahí están creando la partida, chequeando que esté todo bien, que no falle nada, porque a la hora de competir hay que estar al 100%. Aparte de ser presencial, es como que los dedos transpiran, sí, de otra manera, los nervios te pueden traicionar. No es lo mismo de estar en tu casa, tranquilito, con el celular, los pies arriba del sofá, tranqui. Es como que uno tiene que concentrarse de otra manera y abstraerse del público. Sí, no es lo mismo grabar por una cámara que estar enfrente de un público compitiendo, ¿no? La presión es distinta. Tal cual. Los nervios pueden llegar a jugar una mala pasada de uno. Y es ahí donde hay que ver entonces quién está mejor preparado para competir el día de hoy. Nosotros entonces, que me parece que estamos acá expectantes, igual que ustedes, ahí no del otro lado, que quieren saber quién va a ganar. ¿Vos algún favorito que tengas? ¿Alguien que digas, confío en él hoy? Hay un jugador, bueno, todos sabemos que Donato es un jugador, sí, que puede marcar una diferencia muy grande. Lo he visto jugar muchos versus, muchas alas, y tiene un nivel de destreza y una confianza que pocos tienen. Y en cuanto a ir a rushear o en momentos muy complicados,
no le tiembla el pulso. Entonces, siempre está un paso adelante del resto. Pero yo creo que Antronix o Black hoy pueden dar la sorpresa. Siempre tengo confianza a Villadrop. Me cayó bien ayer, así que voy a ir por él el día de hoy. Vamos a ver entonces ahí también un poco el público, ¿no? Que nos está acompañando aquí desde el Centro Costa Salguero, en la Argentina Game Show, donde estamos viviendo este Buda Invitational, que como decíamos, el ganador se va a estar yendo a la Free Fire World Series en Río, $2,500, códigos para su comunidad. El segundo se va a estar yendo $1,500 y premios para su comunidad. El tercero, $1,000 y premios para su comunidad. Así que ustedes ahí en el chat también, obviamente, la gente que está de sus casas siguiendo el streaming, apoyando a sus creadores de contenido favoritos. Hay muchos creadores que están jugando la FIFA League. Sí. Hay muchos jugadores conocidos por teams, por clan, más allá de que pertenecen a Unisport hoy en día. Tienen apoyo muy grande y obviamente siempre hay hinchada que va por un equipo, va por el otro, y eso genera un... es como el fútbol, genera choques, pero choques lindos. Claro, rivales no enemigos. Rivales pero no enemigos, tal cual. Vamos a ver entonces, ahí ya me parece que están listos, ¿no? Ahí los jugadores en cualquier momento entonces va a arrancar esta primera partida que va a estar abriendo esta serie de 7 mapas, que destacamos siempre, lo más importante es la constancia, ¿no? Porque cuando uno tiene que competir 7 mapas, no puede permitirse regalar puntos en alguno porque eso después lo puede llegar a complicar a la hora de la definición. Es sumamente necesario estar fuerte de la cabeza porque en cuanto a la primera partida te va mal, puedes decir, bueno, ya está. La segunda te va un poquito más o menos, y decís, nada, ya está, perdí el torneo. No, lo importante, como vos decís, la constancia. Estar concentrado y saber que con 2 partidas buenas, de nuevo te metes en la pelea por el campeonato. Y hay que ver si apuntan a sumar desde las bajas, porque como decíamos antes, 40 puntos por baja. Conseguir el Buya son 300 puntos además. Pero entonces, sí, bueno, está bien, no saqué el Buya, pero me llevé 4 bajas y terminé segundo. Y por ahí terminás mejor en la tabla que el que ganó la partida. Entonces, por eso es importante ver las estrategias que adoptan los jugadores aquí. Si van a ir más por las bajas, si van a tratar de sumar puntos de la posición. Hay que ver qué nos espera. Son distintos jugadores. Yo he visto jugadores que van más por las kills y a medida que van consiguiendo esas kills, van agarrando confianza. Y van progresando en su juego. Y hay jugadores que le pueden jugar en contra y algunos, bueno, van esperando y en su momento dan el zarpazo y pueden ganar la partida. Sí, hemos visto varias veces, ¿no? Esperan hasta el último y de repente ven a los otros chocándose, lo agarran mal parado y se quedan con el Buya, no necesitan ir demasiado del choque, sino que buscan desde la posición o incluso a veces cuando tenés una primera mala partida quizás decís, bueno, la segunda voy a tratar de aguantar para ganar ese envío anímico. Digas, bueno, antes salí último, ahora terminé tercero, estoy mejor. Y eso te da la confianza necesaria para la próxima partida e ir directamente a buscar los choques. Es muy necesaria la estrategia. Muchos dicen, viste, es campero, espera hasta el final. Pero lo importante es la estrategia. Ahí está, entonces los jugadores ahora sí, ¿no? Me parece que ya están cargando sus cosas al avión. El avión que está ahí cargando nafta, ultimando detalles antes de salir a sobrevolar la isla de Bermuda para arrancar a vivir esta primera partida de este Buya Invitational aquí en Costa Salguero, en la Argentina Game Show, donde 12 influencers entonces van a estar compitiendo para ver quién se va a la Free Fire World Series en Río. Vamos a ver cómo se van preparando. Están todos concentrados, veo con sus auriculares, los celulares, terminando la configuración. Nos miran fijo, como diciendo, yo ya estoy preparado. Mira a Villadrop, me confianza. Mira como diciendo, esta la puedo ganar yo. Y mira su celular ahora. Y ahora estira el cuello, sabe que puede llevarse la victoria. Sí, es importante la confianza también a la hora de salir entonces. Los jugadores ahí que ya están ahí en el lobby, ¿no? Empezando ahí, esperando a que el avión despegue entonces para arrancar esta primer partida. 12 influencers entonces, uno de ellos será el ganador. 7 mapas vamos a estar disputando. Como decíamos antes, modalidad ráfaga, son mapas bastante rápidos. El loot está aumentado, directamente puedes caer y encontrarte una Gross, una M79 por ahí tirada, chaleco, casco 3, y de repente salís más que equipado. Y ahora sí, entonces nos vamos a meter directamente en la isla de Bermuda porque los jugadores ya están listos. Mientras el avión va avanzando, algunos jugadores ya van decidiendo caer. Mientras Me Monstruo sigue en el avión, no se decide a bajar todavía. Y vemos cómo Jair va bajando de a poquito y va eligiendo su destino. Tenemos Graveyard aquí también en el mapa, ¿no? Vemos a Max Gómez cayendo y tratando de ganar información. Tiene también ahí atrás de cerca a otros jugadores. Blacksmith aquí yendo un poco más hacia Plantation. Y ojo, porque no está solo. 4 jugadores podrían caer en esta zona. Ya vemos a Donato que está looteando. Donato está looteando ahí en la cancha de básquet. Veo que habrá encontrado algún arma de su placer. Por eso se tiró ahí. Está arriesgando un poquito. Aunque todavía no tiene a nadie cerca, entonces puede lootear tranquilo. Mientras los demás también van buscando su arma favorita porque ahí pueden marcar la diferencia.
Vamos a ver entonces, ahí vemos un MP40 justamente aquí en manos de Windiger, que vos decías que era un arma que te gustaba. Bueno, vamos a ver si le puede sacar provecho aquí en Bullseye. No está sola, en cualquier momento se podría venir ese primer choque. Entonces aquí vamos a ver, tratando de ganar información a través de las ventanas. Y fíjate a Danian y Blacksmith que están muy cerca. Podría salir por la espalda a ver Blacksmith, a ver si la encuentra, La va a ir a buscar. Empieza a acelerar y cuidado porque Danian no tiene cover, pero me parece que Blacksmith no entra en combate. No, Blacksmith decidió volver y empieza a disparar. ¿Quién lo mata? Blacksmith hace la primer kill, impresionando a todos, sorprendiendo y arrancando con el pie derecho. Le agarraron por la espalda a Danian Cat. Poco pudo hacer entonces Blacksmith con la M249 que suma la primera baja entonces y ya se asegura 40 puntos por lo menos. Max Gómez y me muestro aquí que se podrían encontrar también. A ver si Max logra verlo ahí. Está con la M4. Del otro lado... Me muestro que por ahora no se decide si avanzar mientras quiere seguir looteando. Max que le quiere apuntar con la M4, pero todavía no le dispara. Aquí vemos a Donato, ¿no? Que está un poco solo en este momento de la partida, no tiene a nadie cerca. La zona que todavía falta 1:13 para que empiece a cerrar. Cuida ahí de me muestro entonces que gana algo de información. Me parece que ya lo vio Max. Pero mientras Antronix entonces va a matar a Windiger que en otra parte del mapa. Y aquí Max que empieza a meter algo de daño. Vemos que pierde bastante vida. A ver si puede curarse. Está utilizando un botiquín. Me muestro se va curando. Mientras Max que tiene la altura con M4 no quiere que avance. Memo que se sigue curando atrás del container. Aprovecha toda la información que obtiene de Max. Sabe que tiene altura, que en cualquier momento tiene que avanzar. Y Max no lo va a dejar porque él quiere esa kill y ya lo tiene entre cejas. El cuidado porque ahí escuchamos a un disparo más. Memo entonces que va a tratar de cambiar el lugar. Pero cuidado porque Black Knight está llegando por otro lado. Y eso podría llegar a ser un problema para él. Lo podrían encerrar de a dos. Va a buscar entonces de la retación, me muestro aquí ganar una mejor posición. Va a tratar de escaparse entonces, Max que le dispara, pero no logra conectar. 180 vía Memo, todavía aguanta. Aguanta Memo por debajo de la plataforma, mientras Black que quiere avanzar. Va bajando Max, prepara el M4, quiere levantar mira. Saben que en cualquier momento puede ejecutar la primera kill. No quiere mejorar su chaleco porque sabe que me muestro está al acecho y tiene la OMP que en cualquier momento puede empezar a ejecutar mucho daño. Así es, pero vamos a ver entonces que directamente va a evitar el combate. Aquí Blacksmith que se va a encontrar con WhatsApp en cualquier momento. Ya están los dos en Catulistigua. Por el momento no hay pelea, pero la zona que ya empieza a cerrar. Los rayos UAV que empiezan a agarrar terreno. Y es por eso que los jugadores cada vez van a estar más cerca. Aquí lo vemos, está con su machete. Tiene una grosa también ahí WhatsApp. Vamos a ver entonces qué tanto provecho le puede sacar a este arma. Ojo con Black, que es muy bueno en el PvP y en media distancia. Por eso está esperando a ver qué hace WhatsApp. Si sigue avanzando, él mientras tenga cover no va a avanzar y va a seguir esperando que su rival siga avanzando. Y cuidado porque Roser lo vio a Antronix acá, Le empezaba a disparar, se va a tirar por la ventana atrás. Vamos a ver si lo va a buscar el rush. Los rayos suave que están avanzando, se va a cubrir con la van. Lo vio, va a ir a rushearlo, está la pared glue y guarda porque tiene la escopeta, Lo va a ir a buscar, Antronix sale directamente, conecta un disparo, conecta dos. Pero cuidado porque no logra la baja, tiene que cubrirse nuevamente para recargar. Razor que dispara, Antronix que lo va a ir a buscar. Antronix que se lleva la baja. Muy bien por parte de Anki, Antronix usando la M10 frente a la MP40. Yo te había dicho que la M10 frente a la MP40 puede marcar una diferencia de cerca muy grande. La MP40, si no logras levantar mira muy tempranamente, puede costarte muy caro. Ten cuidado acá porque la zona le empieza a meter daño, me muestro. Tiene el otro lado también ahí, allá y se quiere cubrir. Vemos que empieza a disparar, pero Jair va a ser entonces el que se lleve la baja. Memo eliminado. Memo eliminado, venía ahí rogando por llegar a la zona, pero no pudo llegar. Mientras los demás siguen looteando, Blacksmith que sigue en su zona de confort. Donato que va avanzando de a poco. Está en el centro de la zona, que eso no significa que la zona cierre justo en el medio. No, pero por lo menos por ahora es el único que no tendría que rotar y está dentro de una casa, está en una posición bastante segura. Mientras vemos aquí que Max iba a llevar la baja de un jugador más, 7 nos quedan en pie y guarda porque Donato y Seth se van a encontrar en cualquier momento. Y fíjate, Donato disparándole por la espalda, Seth eliminado. La M249 pega muchísimo, no hay chaleco, no hay casco que aguante. Donato con su precisión quirúrgica puede marcar la diferencia tirando esa pared Glock frente a Villadrón. Terrible lo que está pegando Donato en este momento. Y es por eso Villadrome entonces va a buscar una posición un poco más cómoda porque Donato impactaba en contra de él, le bajaba un poco de vida, pero fíjate, va otra vez a buscar la réplica Vila. Vamos a ver entonces aquí de Donato usando el túnel para cover. Blacksmith que sigue dentro de la zona, 6 jugadores que quedan en pie. La zona que ya va a empezar a cerrar en 3 segundos nomás. Botiquín para curarse.
Se cura Villa Drop, sabe que lo tiene a Donato enfrente con la M249. Puede ejecutarlo en cualquier momento, mientras Blacksmith le va llegando Jair por detrás. A Antroni, que también se va acercando. Max Gómez, que está enfrente de Jair. Preparan la MP40, en cualquier momento se viene el enfrentamiento. Vamos a ver aquí entonces si uno los va a buscar el rush. No hay granadas por parte de Jair. Sí, casco 3, chaleco 3, tiene 3 botiquines también en caso que necesite curarse. Lo vio Max a través de la ventana, obviamente siempre jugando con la información, no que uno puede ganar gracias a la cámara de la tercera persona. Cuida ahí también porque Max Gómez se podría entrar por atrás de Antronix, a ver si va a ir a buscarlo, ya ver que está del otro lado. Empieza a adelantar Antronix, pierde mitad de vida, va a buscar el choque, está con la M10, pega un escopetazo, pega dos en la cabeza, eliminado. Antronix está intratable con la M10, no hay MP40 que la aguante, mientras Blacksmith lo va a buscar, prepara la M10 también, esto se va cerrando. Y todavía no tenemos un ganador decisivo. Uy, Antronix entonces que se va a llevar a Jair también. Nuevamente con la M10, pero está bajo de vida. Pone la pared de luz justo a tiempo para cubrirse, pero no sé si va a aparecer de ahí, ¿eh? No, porque aparecía Blacksmith. Y cuidado porque se nos viene la última zona. Blacksmith, jugador que te dije que podía dar la sorpresa, por el momento va ejecutando muy bien. Donato que se tiene que acercar. Villa Drop que lo está esperando en el garage. Donato que por ahora no va avanzando. Tiene que tener preparado una pared de luz en cualquier momento. Va aprovechando el acercamiento. Tras Villa Drop, lo va mirando desde lejos y seguramente lo tiene en la mira. Vamos a ver aquí, entonces, fíjate, está tratando de ganar una mejor posición, pero Donato también empieza a impactar en contra del Pareglu. Perdió mitad de vida y cuidado, porque le va a romper la pared y va a seguir impactando en contra de Villa Drop. Villa Drop que pierde bastante vida, es por eso que tiene que retroceder. Lo que está pegando Donato, ¿eh? Donato está intratable, igual que Black. Quedan 3 personas vivas. Black empieza a disparar. Terrible head que pega Donato y se lo lleva a Black, uno de los candidatos. Esto se define entre Villa Drop y Donato. Donato que está en mitad de vida y es por eso que se va a cubrir para curarse. Quizás Villa podría haber tenido una oportunidad de ahí para bajar aprovechando que estaba en mitad de vida, pero la aprovecha. La zona que empieza a cerrar. Y ahora el pegue lo va a hacer todo. Tiene el árbol, va a tratar de curarse el último botiquín antes de entrar en este combate final para ver quién se queda con el primer bulla del día. Donato que tiene mejor posición. Y ahora sí, gana Donato y gritemos ¡Bulla! Se lleva la primer partida entonces. Gran partida por parte de Donato. Es realmente muchas bajas. No erró un tiro. No, está intratable. Vos fijate que los 3 candidatos que pusimos, Villadrop, Black y Donato, llegaron a la última zona y se definió por muy pequeños detalles, muy buenos head y obviamente la tranquilidad de poder ganar. Sí, Donato, ¿no? Tranquilísimo. Se lo vio jugando, nunca le tembló el pulso ahí para poder cerrar esa partida. 4 bajas, si no me equivoco, se llevó entonces aquí Donato, que son unos cuantos puntos más, además de los 300 que se asegura. Un final que esperábamos, ¿no? Decíamos el descampado, el que tenga la mejor posición, algo de cover, debería ser el que tenga la ventaja. Villa Drop entonces que tiene que soltar el árbol y es ahí donde queda el descubierto y aprovecha Donato para castigar. Muy importante, Donato, por ejemplo, contra Black. Sí. Black estaba muy bien cubierto, pero levantó mira y le sacó un head de 149, si no mal recuerdo, sí. Y lo eliminó ahí el toque. Gran trabajo. Y bueno, me avisan ahora que en vez de jugar a Bermuda, vamos a cambiar a Purgatorio para el siguiente mapa, entonces para darle un poco más de dinamismo, ¿no? Aquí, y nosotros ahora también, que estamos ahí en cualquier momento, vamos a tener a Magui Conde Donato para que nos cuente un poco cómo fue que vio esta primera partida. Magui, contanos. Hola chicos, muchas gracias por su pase. Estamos acá con Donato, el primer ganador de la partida. Bueno, Donato, contanos un poco qué tal te viste en esta partida. ¿Crees que tu desempeño fue el que querías? Mira, la verdad no sé cómo gané, porque yo no estoy acostumbrado a jugar en teléfono, porque tengo las manos muy grandes y juego en tablet y no entiendo en serio, no entiendo cómo lo gané. Estoy impactado. Igual la gente sabe que sos uno de los mejores jugadores ahí tras bambalinas. Nos estaban diciendo gracias. Que más a ser uno de los mejores jugadores, perdón, de creadores de contenido, sos uno de los mejores jugadores también. Así que imagino que algo habrás practicado. Mira, no, en teléfono no he practicado en nada. Tuve suerte. Suerte, nada más. Bueno, creo que todos querrían tener tu suerte. Contanos un poco cómo estás viendo entonces Argentina Game Show. ¿Cómo estás viendo tus seguidores que se te han acercado bastante? Mira, estoy muy emocionado. La verdad, encontraba demasiados seguidores. Nos hemos tomado muchas fotos y muchos videos. Estoy contento de que estén aquí apoyando. Bueno, excelente. Entonces, tenemos la primera entrevista con el primer ganador del día. ¿Crees que sos uno de los ganadores, el que te vas a llevar el premio para el Mundial? Mira, voy a seguir jugando así como estoy jugando, a ver si consigo otro bulla. Bueno, entonces, esperemos que tengas otro bulla y volvemos con ustedes. Ahí entonces la palabra de Donato después de lo que fue ese primer bulla. Bueno, decía, no juego en teléfono, no pareció, no se vio. No pareció para nada. Siendo que él siempre juega en tablet, ya todos lo conocemos que juega en tablet, tiene una destreza muy grande, es verdad, tiene las manos grandes. Entonces puede complicarse en un celular, pero la verdad que no le costó nada porque los head
La verdad que lo realizó de manera perfecta, se movió muy fluido, así que es un alienígena. Aprovechó hasta las paredes, hizo todo bien en esta partida de Kido Nato. Entonces, para quedarse con el primer Buya, decíamos, el segundo mapa va a ser Purgatorio. Entonces, los jugadores que ya se están preparando para que nosotros directamente pasemos a este segundo mapa, a este Buya Invitational. El ganador, como decíamos antes, se va para Río. Qué lindo, dice Río, ahora que viene el calorcito. Free, Río. No, la verdad que es un combo perfecto. Playa, ahí jugando el Free Fire en la playa. ¿Qué más puede pedir? Un coquito. Todo. Aparte, con la plata extra también ahí. Vas a la playa y decís, ¿qué quiero tomar hoy? Quiero tomarme un coco con una banana adentro y quiero sacarme la skin nueva del AK-47. Y te la sacás, te tomás el coquito, te comés la banana y ya está. Y seguís sentando gente como estás acostumbrado. Vamos a ver entonces ahí que los jugadores se están preparando para esta segunda partida. Veremos si se repiten los protagonistas. Como decimos siempre, Purgatorio es un mapa muy distinto. Sí, a Bermuda, no Bermuda, tenés un poco más de cover, más vallas, casas. Aquí en Purgatorio generalmente es más ahí el pegue. Hablando de Brasil, ¿cerrará en Brasilia? Veremos. ¿Tendrá esa coincidencia? Es una opción, ¿por qué no? Pero tiene mucho descampado. Sí. Mucho descampado. Tiene lugares con muchos lugares, muchas casas, muchos edificios, pero hay mucha colina, mucho descampado. Y la pared Glow juega un papel protagónico súper, súper importante. Vamos a ver entonces quién está más fino ahí, si Donato, entonces, si tendrá que usar esas pared Glow, si está cómodo, ¿no? Desde el celular. Para poder utilizarla de mejor manera. Veremos ahora también si Dayan Cat, por ejemplo, puede cambiar y puede empezar a sumar algunos puntos, ¿no? Después de ser la primera eliminada en la partida de recién. Si puede cobrar venganza también de quien fue su verdugo en esta partida. Hemos tenido jugadores con WhatsApp que tampoco tuvo demasiadas chances porque lo agarraron por las espaldas. Veremos qué pasa en este segundo juego. Yo lo vi muy bien Antronix con la M10. Sí. Ejecutando muy fuerte. En un momento Black lo va a rushear. Pone una pared Glot, pero de una manera muy instintiva, impresionante. Que lo termina matando, pero con un poquito más de vida. Yo no sé si Antronix se llevaba el PvP ese. Es que lo agarraron en 17 vidas, me parece, sí, que ahí pasó el problema. Pero bueno, eso también es unas estrategias que pueden tomar, ¿no? Esperar que uno vaya al choque y cuando queda bajo de vida, se mete en el combate directamente, ejecuta al otro y se lleva la baja y confirma. ¿Qué fue lo que le pasó a él? La M10, gran protagonista entonces, que le ganó todos los duelos a la MP40. No todos. Le dio ninguna chance. Te dije chance. Que de cerca es complicado. Con la MP40 tenés que buscar la media distancia, levantar mira. Si no levantás mira con la MP40, teniendo enfrente una M10, tenés, yo diría un 70%, exagerando, tal vez lo estoy inventando, sí, seguramente, pero de chances de perder. He perdido muchos PvP con M10. Así que, bueno, hay que estar atento. Y la M249, un gran arma que realmente mostró un gran potencial, Donato, con esta arma. De cualquier distancia pega una barbaridad y fue la clave entonces para la victoria. Incluso él decía ahí en una que lo agarró Blacksmith mal parado, pero se sorprendió. Y bien decías vos, el head que fue fundamental también. La M249 para mí es clave. Porque no hay pared Glock que aguante, no hay chaleco que resista, no hay casco que tampoco aguante. Entonces, cuando te agarra un poquito mal parado, ya te deja todo a la mitad, inclusive te baja muchísima vida y ahí ya te empieza a jugar el pánico. Sí, no, lo sorprende muchas veces al rival mal parado. Entonces, y el daño que pone también es una de las claves aquí. No vimos M79 en este mapa, vimos M4, vimos MP40. Scar, alguna grosa hubo también, pero la M10 me parece que fue una de las grandes protagonistas. Y aquí tenemos algunas de las puntuaciones de cómo vienen hasta ahora. Lo tenemos en primer lugar a Donato con 42 puntos, Antronix con 25, Blacksmith con 25. No, 420, 250. 250, ahí está, faltó el cero. 200, 140, 120, 60, 45, 30, 20, 10, 0. Sí, fue como que me mareé un poco, fue como 42-65. Claro, faltaba el cerito ahí, pero bueno, estamos haciendo economía de números. Tío, está bien, sí, se ha ido para abajo nomás. Pero bueno, entonces fueron tres bajas las que consiguió Donato, no cuatro. Tres bajas. Pero ya son 420 puntos que es importante, ¿no? Uno no se tiene que conformar igual, tiene que seguir concentrado porque en lo que uno se toma un respiro lo pueden alcanzar y pasar varios. Faltaba el cerito. Me gusta que Donato haya ganado porque es un jugador que, si bien es muy estratega, no va a esperar a que la zona vaya cerrando, vaya a buscar su kill, tiene mucha confianza en su preciso en mira, sabe que lo que se ponga adelante él lo va a ejecutar y lo va a bajar.
Sí, pues incluso en una Vila Drop lo agarró bien por la espalda, no está cuneado con la cerca, pero giró instantáneamente, vale la cabeza y tuvo que poner para iglú ahí Vila, porque si no hubiese terminado cayendo rápidamente. Y eso es importante, ¿no? También la reacción que tiene uno a la hora de entrar en sus combates. Eso es mucha práctica, tranquilidad. Por eso vos lo ves a Donato ahí todo tranquilito. Muchos de los jugadores están tranquilos. Algunos están medio preocupados porque en este nivel de jugadores yo estaría preocupado porque cuesta y sabés que cuando lo enfrentás en PvP es muy duro. Sí, y es que son de los mejores influencers. Por algo han clasificado a esta Bully Invitational, a esta final. Y entonces, para ver quién es el ganador, los jugadores que ya están ahí terminando de alistar sus cosas para poder empezar a vivir este segundo mapa. Bien decíamos, ahora vamos a pasar a Purgatorio. Perfecto. Para después, más tarde, sí, volver a Bermuda. ¿Dónde cerrará? Bien decía vos, Brasilia es una zona con muchas casas, pero también Purgatorio es un mapa con mucho descampado, lo que puede llevar a que te dé un mapa rápido. Puede ser muy rápido. Y acá podemos ver armas de media distancia más que cercana, como una M10. Puede ser que Antronix, en este caso, decida por una MP40, por una P90, más que una M10. Depende siempre de dónde vaya cerrando la zona y cuántos jugadores tenga a tu alrededor, obviamente. Sí, importante jugar, ¿no?, también ahí con el sonido que hacen para saber cuándo está cerca o aprovechar la tercera persona para ganar información por los costados, por las ventanas, como que hacen a través de los árboles, ¿no? Si hay alguien curioso, una piedra, poder verlo antes de salir, sobre todo a plantear una rotación para no quedar uno expuesto, pero jugarse ver así que ya están ahí en el lobby, ¿no?, que ya están listos para cualquier momento empezar a vivir este segundo mapa. ¿Expectativas? Expectativas, creo que Villa puede hacer mucho más, creo que esta vez va a estar mucho más cerca de lo que estuvo recién, o sea, puede ganarlo y WhatsApp para mí va a dar la sorpresa en esa. Se recupera en este momento. Se recupera WhatsApp. Totalmente WhatsApp en esta sala. ¿Y a Donato cómo lo es? Pasa que Donato decir, no es sorpresa. O sea, claro. Jugar juega bien siempre. Juega bien torneos, juega bien versus, juega bien clasificatoria. Entonces no es una sorpresa. Por eso en la partida anterior lo dimos como candidato y obviamente terminó ganando el Bulla. Sigue siendo un candidato, pero ahora sí. Entonces los jugadores que empiezan a recorrer aquí Purgatorio empiezan a saltar del avión. Aquí tenemos a Windivel. Y ojo, porque Brasilia está en el mapa. Podría cerrar en Brasilia, ¿eh? Vamos a ver ahí a Blacksmith cayendo entonces. Ver hacia dónde decide ir. Antronix también que está por ahí. Diane Cat, que todavía no saltó el avión. Mientras Blacks va cayendo por el parapente, va decidiendo a qué casita caer. Seguramente desde el aire puede haber algún arma que desvíe su destino. Antronix también va cayendo. Por ahora, ninguno agarró arma. Ninguno agarró arma, pero cuidado porque queda uno al lado del otro. A ver aquí, Blacksmith, cuidado, que tenía que correr para atrás. Tenía la mira muy larga, entonces para pelear de cerca lo va a ir a correr entonces. A ver si lo puede bajar, saca el bate. Fíjate cómo pisa para todos lados y se escapa, ¿eh? Tiene la cara, el tema es que con la cara de cerca no puede hacer es demasiado. Muy complicado. Le empiezan a disparar por la espalda, pero fíjate, se da vuelta, intenta tirar el low scope. No conecta y guarda porque lo van a perseguir, pero mientras Max Gómez consigue una baja. Mientras Black sigue escapando, se va a la garita, va tratando de recolectar algún arma. Antronix no lo deja en paz, lo sigue corriendo. Antronix con una recortada. Uy, tira con la M79. Antronix con la M10-14, que lo sigue corriendo. Esto parece como si fuera los tres chiflados, se van corriendo por todo Brasil. El correcaminos. Mapa. Vamos a ver aquí si lo puede agarrar Antronix. Entonces ahora sí, va con la M10, impacta dos tiros. Sigue buscando mitad de vida para Black, está más que complicado, que está buscando a ver si puede encontrar algo que lo ayude, algún arma para salvar la situación. Había alguna escopeta ahí, va a agarrar el M4, a ver si le dispara Antronix, que sigue tratando de conseguir la baja. Por el momento ninguno de los dos muere. ¿Sigue la persecución o no? A ver si Black se escapa, se va a dar vuelta con el M4. Va a buscar el intercambio, era Antronix el que está complicado. Y no me digas que se le da vuelta. Sí, Blacksmith da vuelta al choque, Antronix eliminado. Blacksmith buscando ese M4-1, obviamente buscaba la media distancia, se le había complicado a Antronix, que lo seguía buscando, mientras WhatsApp está muy cerquita de Antronix, pero por ahora sigue luteando, seguramente agarra algún honguito que encuentre ahí en el prado, mientras Max Gómez sigue luteando, buscando su arma predilecta, por ahora no tenemos otro enfrentamiento. Lo corrió por todo el mapa y un poco más Antronix, y encima termina perdiendo el choque. Aquí vemos a Zed y Max Gómez que están relativamente cerca. A ver si este podría ser algún potencial choque. A ver qué es lo que pasa. A ver si entra en acción. Pero Max está yendo para el otro lado. Así que no creo que se encuentren por lo menos por ahora. Es una zona muy buena para lootear. Sí. Después depende de dónde cierre la zona. Uno puede tener la ventaja porque obviamente uno va a esperar y el otro va a avanzar. Mientras WhatsApp va llegando en el auto. Blacksmith le va disparando con la M249. WhatsApp sigue de largo y zafa de la primera estampida de Black. M249 y M79, ojo con Blacksmith porque está bien armado.
El problema es que todavía no tiene chaleco y no tiene botiquines. El que sí tiene y unos cuantos se me mostró que tiene cuatro, incluso ese ni siquiera lo va a agarrar directamente. MP40 para él, chaleco, casco 3, está bastante bien equipado aquí Memo, entonces sí va algún choque. Memo sigue luteando mientras Villadrop va a agarrar los botiquines, va a agarrar las balas AR. Sigue mirando, por ahora no encuentra nada, no tiene gente cerca, se va a subir al auto y va a tratar de ganar zona cómodamente. Sí, empiezan a cerrar los rayos UAV, entonces aquí la primera zona en este mapa, 10 jugadores que siguen vivos. Ahí teníamos a Donato, tenía una WM en sus manos, ver si le puede sacar provecho, a ver si puede. En la cabeza hace 150, no te da ni chance de contarla. Hace muchísimo daño, él la maneja muy bien, tiene muy claro cómo es el preciso en mira, por eso es una de sus armas predilectas. Hay enfrentamiento de nuevo con Donato y Blacksmith, vendrá la revancha, Donato lo ejecutará de nuevo, no puede hacer contacto visual, por eso se cubre atrás del árbol, y Blacksmith sigue en la carpa tratando de recolectar información. Cuidado porque los dos tienen M249. Max Gómez, ¿qué va a pasar ahí entonces? Con el auto, con el descapotable muy cerca de Donato, pero por ahora nada. Cuidado ahora también, ¿qué va a pasar? Es WhatsApp. Parece una persecución de autos también lo que hay por ahí. A ver si aquí porque Zed estaría llegando por la espalda de Blacksmith. Y cuidado, Donato, por poco que no impacta. No logra el impacto Donato, no logra la sorpresa Blacksmith, que sabe que Donato está ahí enfrente. Va a preparar la M249. No, va a preparar la M79. Dispara, no logra ejecutar. Uy. 123 de daño para Black, que quiere terminar de liquidar a Donato, pero por el momento no termina de hacer el daño correspondiente. Iba a buscar entonces aquí con otro tiro la M79, a ver si puede conseguir la baja. Se va a quedar largo entonces. Cuidado, Donato, muy bajo de vida. Está con lo último, tratando de aguantar. Blacksmith que quiere cobrar venganza lo que fue la partida anterior. Donato con el botiquín. Cuidado porque están llegando los rayos suave. Y me parece que Donato va a tener que moverse directamente. Va a aprovechar entonces y ahora sí. Blacksmith cobra venganza. Se lleva a Donato. Se lleva a Donato Blacksmith. Ya vimos la revancha recién de la sala anterior donde Donato lo ejecutó de un tiro en la cabeza. En este momento vemos a Windy que sigue luteando, va tratando de acomodarse a través de los árboles, va corriendo con las pistolas, seguramente quiere tener protección en la espalda. Y cuidado, ahí tenemos algunos disparos también en otra parte del mapa. Aquí vemos a Zed y Max Gómez. Entonces, Max que sabe que está ahí, tiene una pared y está tratando de ganar información. Zed que aguanta, no desespera, está esperando su momento dentro de la partida. Y fíjate, Max tratando de ganar información a ver si ve a alguien más. Ahora tenemos un solo jugador dentro de la zona, que es Windy Dirk, me parece. Vamos a ver si alguno más empieza a adentrarse, si empieza a buscar el rush. Fíjate, Zed, cómo gana información, pero por el momento no quiere cantar su posición. Mientras Dayan va poniendo minas por ahí, a ver si alguien se la come. Me monstruo que por ahora avanza entre las carpas, parece que está acampando. No quiere avanzar, no quiere llevarse una sorpresa. Él quiere dar la sorpresa en cualquier momento. Corre con la MP40 en la mano. Ahora deja la MP40, empieza a pegar saltitos. Mientras los demás siguen acercándose a la zona. Y cuidado porque Dayan dejó varias minas por acá, ¿eh? Y guarda porque Max lo vio hacer y están empezando a dispararse. En cualquier momento podría caer alguno. Max que recibe bastante daño. Zed que va a dar la vuelta alrededor de la piedra. Ojo porque Blacksmith también está por detrás de Max, que tiene la pared y lo trata de aguantar. Zed que quiere ganar posición. Max que sale al descampado, está bajo de vida. Max le empiezan a disparar. Max Gómez eliminado. Blacksmith está intratable, va agarrando mucha confianza. Otro candidato a ganar la sala mientras va ganando zona. Un jugador muy estratega, un jugador que ejecuta muy bien el PvP. Windy que está en el remolque, que por ahora no se va a mover de ahí porque tiene zona. Los demás la van rodeando mientras Blacksmith ve a Villadrop, pero por el momento no se dispara. Y Guardañan está bajo vida. Me mostró que la va a ir a buscar, la va a ir a rushear. La agarra por la espalda, por ahora no la baja. Vuelve Dañan entonces con la escopeta, pero no le va a alcanzar. Me muestro que se lleva la baja. La MP40 está intratable frente al SPA. El SPA que ahora no pega tanto, sino que tenés que tener mucha tranquilidad para levantar la mira. No es como la M10, que directamente en el cuerpo genera mucho daño. Blacksmith gira en círculos tratando de ver a los últimos sobrevivientes. Y ya la vio a Windy. Él la está midiendo ahí. Y por poco no lo va a lograr conectar entonces el tiro de AWM. Tiene la ballesta también. Fíjate, porque ahora la ballesta es explosiva. Recordemos sí. Eso. Mete algo de daño en contra de Windy. Empiezan los disparos ahí también, tratando a ver si puede sumar la baja. Vila que sigue ganando información entonces aquí con el vehículo. Windy bastante baja vida, perdió la mitad. Y cuidado porque tiene tres curaciones, pero por el momento no las usa. Ahora no. Sí.
La ballesta está pegando con todo. Vemos que en este modo explosivo la ballesta puede generar mucho daño. Black Smith se lleva a Windy. Impresionante lo que está jugando Black. Está intratable, puede pegar con cualquiera de las armas. Tiene muy buen uso, tiene muy buena destreza. Él es Black, que está pegando un montón. Y guarda, porque se va a llevar a mi monstruo. La zona que va a ser la última. Los rayos suave que empiezan a presionar. Black quiere ver si puede llevarse alguna baja con el vehículo. ¿Lo va a ir a buscar a Zed o no? Zed que va a ser eliminado por la zona. Y guarda, porque Black Smith tiene 4 bajas. Pero fíjate, mira, lo va a ir a buscar a atropellar. Sí, lo va a revolear nomás. Queda mano a mano contra Razor. Se va a tirar del auto. Lo va a bajar. Y la drop que grita ¡Buya! Gran victoria por parte Vila, decíamos, puede recuperarse para este segundo mapa, vos le tenías confianza, se lleva entonces el segundo Buya, esperó su momento, usó el vehículo y a levantar muñecos por los aires. A lo Toretto ahí por el medio del campo, tirando muñecos por todos lados, mirá la confianza que tiene, levanta los brazos, festeja, muy contento por Villadrop, que lo dimos como uno de los candidatos de esta sala y en la anterior estuvo muy cerca. Un segundo puesto, ahora se lleva el Buya, 2 bajas entonces aquí sobre el final. Para él, Black Smith, que venía bastante bien, tenía 3 bajas, pero la zona lo favoreció. Y mirá que aprovechó muy bien el tema del vehículo, ¿no? Para ganar tiempo, pero hasta el final era un descampado, entonces sabía que nadie se podía cubrir con nada. Y es ahí donde los castiga. Nadie quería ponerse en el medio. Vos fíjate que en el medio de la zona nadie quería regalarse porque podía recibir impactos por todos lados. Entonces todos iban bordeando. Muy inteligente de Villadrop utilizando el auto, viendo la ocasión y atropellando a todo lo que se le cruzaba por delante. Sí, se lleva entonces este mapa de Purgatorio, el segundo del día. Que, bueno, vamos a ver ahora porque también vamos a tener una entrevista con él. Recuerden, después de cada partida, siempre vamos a tener ahí una pequeña entrevista para ver cuáles son las sensaciones, cómo sintió el mapa. Magui, que ya está con Vila entonces. Cuéntanos, Magui, ¿cómo vivieron este encuentro? Muchas gracias, chicos, por el pase. Estamos acá con Vila, que él ha resultado el ganador de la segunda partida. ¿Qué tal te sentiste? ¿Cómo estás? ¿Estás nervioso ahora, más tranquilo? Bueno, ahora estoy más tranquilo. Siempre juego lo táctico. Como dijo Puni, pues cogí el auto para jugar táctico porque sabía que era una zona con campo muy abierto. Entonces la gente iba a comenzar a agruparse. Entonces aproveché el auto y por suerte se me dio en buena hora. Excelente, entonces. ¿Cuál crees que fue tu punto fuerte de la partida? El punto fuerte pues fue caer en un lugar pues donde no había mucha gente para jugar por sí, con lo táctico. Aquí gana el que es más táctico. Coger un auto para tener más movilidad, jugar con zona, todo tranquilo. Excelente. ¿Crees que tenés chances para poder llegar al Mundial o estás ahí? La primera partida quiero que sepas que estuviste muy, muy, muy cerca también. Los casters estaban diciendo que había sido uno de sus favoritos de la primera partida. De esta, obviamente, resultaste ganador. Así que quiero que me cuentes y le cuentes a la cámara, a la gente presente y la que te está viendo, cuáles son tus chances que vos crees que son del Mundial. Bueno, la verdad es que la primera partida también la jugué igual. Quedé segundo lugar, esta primera, creo que por el momento voy bien, espero seguir así de constante, porque esto es de constancia, la verdad. Puedo ganar esta, puedo morir de primero la que viene, que sea lo que Dios quiera, y ya nada más, lo dejo en manos de Él. Bueno, pero todos sabemos, como nos estabas diciendo, que tú fuerte es la táctica, así que seguramente si seguís así como en esta partida anterior y en esta, vas a lograrlo. Muchas gracias, Vila, volvemos con ustedes, casters. Bueno, ahí las palabras de Vila remarcó la importancia de la estrategia, ¿no? Que es lo que hablábamos también un poco al principio en este modo de competencia, ¿no? Que la estrategia es lo más pesado. Saber elegir bien las armas también, por dónde moverse, es fundamental. La constancia, como dijo, de saber que puedes morir primero, puedes ganarla, pero vemos que está llegando a las últimas zonas con muchas chances, un segundo lugar, un primer lugar, y cómo usa el automóvil en ese momento donde todos querían llegar a la roca, querían llegar al árbol, él estuvo un paso adelante y marcó la diferencia. Sí, y lo que dijo también es importante, ¿no? Que quizás prefirió caer un poco más lejos, pero aislado, saber de que iba a estar seguro, que no iba a correr riesgo de ser el primer eliminado, cuando quizás teníamos 3 o 4 jugadores compartiendo algunas zonas de loot, ¿no? Entonces también eso es. Menos loot y te obliga al choque más temprano, lo que te podría hacer que seas el primer eliminado. Lo que vimos con Black y Antronix, que eso fue uno al lado del otro. Sí, que se corrían, como vos decías, el correcamino. Antronix, que lo fue a buscar con la M10, no le importó nada. Obviamente Black en todo su recorrido encontró una M4. Y obviamente terminó ganando el PvP. Le aprovechó muy bien ahí. Muy bien. La M4, sí. Aprovechó que la escopeta recortada, poco rango. Entonces decía, bueno, acá no me puede bajar Antronix. Corro hasta encontrar un arma. Apareció ese M4 que estaba tanto buscando. Pero jugó bien, ¿no? Con las torres, control. Por todos lados. Lo volvió loco, lo mareó. Yo pensé que en un momento Antronix, cuando Black se fue, él iba a retroceder, iba a seguir con su luteo. Sí. Y después enfrentar el PvP. Pero no, él lo quería matar. Él tenía toda la confianza.
Y es que sabe también que Black es uno de esos jugadores buenos que tenemos aquí, no destacados, que es fundamental tratar de eliminarlo rápido para que pierda puntos o se quede un poco en la tabla de posiciones, porque es uno de los rivales directos seguramente que va a estar peleando entonces ahí por los primeros puestos. Vamos a volver a Bermuda entonces para este tercer mapa. ¿Qué esperas? ¿Qué espero en esta partida? En esta partida espero que Jair pueda marcar una diferencia. No sé por qué tengo la intuición de que, no sé si tanto en el enfrentamiento, sino esperando a lo último, puede generar el sismo entre los buenos jugadores que ya conocemos, como vimos que llegaron a la última zona. ¿Me muestro? ¿Arranca o no arranca? Ya arrancó con una kill. Tampoco. Esa MP40 va entrando en calor. Mirá, mueve la cabeza como diciendo en cualquier momento. Esta es de él, dice. Que él no juega en celular. Claro. Él juega en tablet. Juega en PC como yo y ahora está incursionando en la tablet. Donato juega en celular y ganó. Ganó, pero es Donato. Él tiene unos dedos mágicos, aparentemente. Pero creo que Memo puede subir de una a dos kills como yo lo haría. Y acá tenemos la tabla de puntuación y lo que decíamos, lo importante es las bajas, porque fíjate, Black Mage, a pesar de no haber ganado ninguna de las dos, está puntero en este momento con 580 puntos. Lo sigue Vila con 540, Donato tercero con 450, Antronix con 305 va cuarto, Max Gómez quinto con 245, sexto con 235. Roser con 220, Me Monstruo con 175 puntos, Jair 17 con 145, Windykirk con 90, WhatsApp con 65 y Danian Cat con 60 puntos. Hay bastante diferencia entre la parte alta y la más baja ahora, pero una buena partida de Danian, por ejemplo, puede ser 400 puntos y otra vez está peleando arriba. Tal cual. Ojo con WhatsApp, que en cualquier momento puede despertar y puede dar la sorpresa. Lo veo como muy tranquilo, muy relajado. No sé si será parte de la estrategia. Tendrá los ojos pegados. Le está dando confianza a los rivales. Le está dando confianza. Y después arranca y los mata a todos. Mira, dedo para arriba. Sabe que en cualquier momento ese bife de chorizo que comió anoche le va a dar los poderes mágicos para ganar esta partida. Está ahí esperando entonces los jugadores que ya se están terminando de preparar para lo que va a ser este tercer mapa. Recuerden, son 7. Ganó el primero Donato, ganó el segundo Vila Dropa ahí en Purgatorio. Ahora volvemos a Bermuda y ver si Donato 3 puede recuperar, porque estuvo muy cerca de bajarlo a Black Mint ahí con el tiro de WM. Muy que cerca. Impactó en el árbol por nada, lograba concretarlo entonces y después terminaba cayendo. Ver si esta vez entonces puede cobrar venganza, ¿no? Porque la primera vez él lo eliminó a Black Mint. Tal cual. Es como un clásico. Vos fijate la cara de concentrado que tiene Black, como diciéndolo, cruzo de nuevo Donato y ¿qué hago? Porque no sabés, él puede darte un buen head y ya vas al lobby. Vamos a ver entonces aquí qué es lo que pasa cuando arranca esta partida. Bueno, decíamos que siguen manteniéndose por lo menos un poco los que decíamos como favoritos al principio, ¿no? Decíamos Donato, Black Mage, Villadrop, por ahora fueron los tres por lo menos que más lejos han llegado. Anthony también fue el otro que estuvo ahí peleando cabeza a cabeza. Veremos si pueden dar la sorpresa, si ahora Danian puede arrancar, ¿no? Porque tiene 60 puntos, no ha conseguido demasiado todavía, pero por ahí suma su primera baja, ¿por qué no? En esta partida gana de lo anímico y empieza a escalar posiciones. Esto es como una montaña rusa. Ahora estás arriba, podés quedar último, y el que estaba abajo en cualquier momento puede encontrarse en la cima y estar de nuevo en carrera por el campeonato. Los primeros mapas igual que van marcando un poco de tendencia, ¿no? De quienes llegan un poco mejor a cada mapa, ¿no? Ahí vemos también a Vila un poco, está con la confianza bien arriba después del bulla que acaba de conseguir. Y los jugadores ahora sí que ya están listos para arrancar lo que va a ser esta tercera partida. Concentración, lo vemos en la cara de todos ellos. Sí, muy concentrados, con el celular en la mano, tratando de acomodar los botones. Por ahora no levantan la mirada, saben que esta sala va a estar muy complicada, que hay muy buen nivel, por eso están ansiosos y al mismo tiempo un poquito nerviosos. Vemos entonces un poco toda la gente que está cerca aquí del stand de Garena, ¿no? Para vivir este Free Fire Buya Invitational, el escenario de los 12 influencers que están compitiendo, que han clasificado. El ganador se nos va a ir directamente a la Free Fire World Series en Río. Y además se va a llevar $2,500 y códigos para su comunidad. Es muy importante el premio. Mientras vemos cómo el avión ya van lanzando los primeros jugadores, van cayendo. Vemos a Antronix, vemos a Roser Games, que van cayendo por el mapa, se van distribuyendo. Sabemos que esto es modo ráfaga, que hay que lootear rápido y enseguida encontrar una buena posición. Bimasakti Strip, que parece que va a ser protagonista. Tres jugadores yendo para ahí. En Plantation también tenemos
A tres más, ahí bastante, bastante cerca. Vamos a ver aquí a Jair, que va a caer directamente sobre una de las armas que visó. Unas famas para Antronix, pero cuidado porque Razor lo agarra por la espalda con el MP40. Me parece que Antronix está complicado. Va a utilizar el botiquín, no sé si sale acá con vida. Se lo van a llevar a Antronix, se lo lleva a Razor. Antronix con el MP40, Antronix con la fama. No pudo hacer nada mientras se curaba, lo sorprendió y lo mandó para el lobby. Ahora, ¿qué cosa de Antronix de tener PvP tan tempraneros? Sí, le pasó en la partida anterior también, esta vez no le sale bien, es por eso que es el primer eliminado. Y es un problema porque marchó a cuarto, tercero o cuarto en la tabla general. No va a sumar puntos en esta partida, lo que le va a permitir a varios jugadores acercarse o a los que están arriba y escaparse un poco más. Tal cual. Mientras vemos que Jair puede encontrarse con Roser. Roser, que está motivado por bajar a Antronix, sabe que es un jugador importante, por eso corre con la MP40 en mano. Lo tiene arriba, sabe que está en la casa L, pero por el momento sigue looteando, va a recolectar un poco de botiquins y sigue bordeando la casa. No tiene el chaleco, a ver Jair ahí con la escala. Entonces, de la altura, a ver si puede conseguir la baja. Razor, que va a correr directamente para atrás, va a tratar de escaparse. Evitar aquí el choque, me parece directamente se va a ir sin ningún problema. Cerca también estaba ahí Donato, allí vimos a lo lejos Villadrop, también me mostró, ¿no? Un poco una vista panorámica de por dónde están distribuidos los 12 jugadores, va, los 11 jugadores. Los 11 jugadores, porque Antronix acaba de morir de manera tempranera. Blacksmith, que viene dando la sorpresa, Villadrop, que vienen peleando palmo a palmo junto a Donato, que por ahora, mira, lo vemos a Donato ahí, que sigue luteando, está muy bien luteado. Creo que si Donato empieza a avanzar y empieza a subir, se puede encontrar con Jair en cualquier momento. Tiene la fama, tenía la M10, pero creo que la acaba de cambiar, ¿eh? Directamente. Entonces, vamos a ver ahora. Ah, sí, un cambio de armas aquí, Donato. Aquí lo tenemos a Zed también corriendo ahora, cuando en 50 segundos van a empezar los rayos suaves a ser protagonistas en este mapa. Jair eliminado. Se eliminó Jair. ¿Qué pasó, Jair? Ahí se está riendo. ¿Qué habrá hecho Jair? ¿Dónde qué se habrá cosa tirado? Extraña quiso hacer? ¿Se habrá caído de algún lugar demasiado alto? Se ríe demasiado. Ahí cae Roser también. Bueno, casi se va eliminado otro más. Otro más que se van tirando por la represa, pero tiene unos botiquín para poder curarse y obviamente seguir avanzando hacia la zona. El tema es que acaba de gastar todos los botiquines, así que ahora mucho no va a tener botiquín. Más curaciones. Tiene que tener cuidado con eso. Los rayos suave que todavía no han empezado a cerrar. Max, que va a cruzar aquí el puente. Entonces, Max no, Memo, perdón, Memo. Me mostró que va a empezar a cruzar el puente hacia la zona segura. 8 segundos para que empiece a cerrar la zona. Está ahí en el puente, bastante expuesto, pero no hay nadie cerca para verlo. Blackmate y WhatsApp ahí que se están midiendo. Ya se vieron, incluso intercambiaron algo de daño. En cualquier momento se podría venir una nueva baja. WhatsApp, que quiere hacer daño, no sabe si avanzar, no sabe si retroceder, sabe que Blacksmith está ahí adelante. Puede pegar mucho Blacksmith, levanta muy bien la mira, mientras que WhatsApp no se decide. Tiene un emote. ¿Cómo puede tirar doble emote por parte de WhatsApp teniendo a Blacksmith ahí detrás con el Scar? Vamos a ver, porque Black por el momento no le dispara. Y es por eso también que aprovecha WhatsApp ahí un poco para tirar algunos emotes. Tiene la grosa. Vamos a ver si puede sacarle provecho. Empieza a pasar por el auto ahí Zed. Entonces, que tenía una M10 también en sus manos. Aguantan. Por el momento no hay combate. No se escuchan disparos en el mapa. Pero los jugadores que ahora sí se van a tener que empezar a acercar, porque los rayos suave que se empiezan a volver protagonistas. Donato ahí sobre las piedras con las famas, ganando información, viendo o esperando si lo puede encontrar a Roser Gay. Sabe Donato que tiene gente por delante, lo tiene a WhatsApp, la tiene a Danian, lo tiene a Black, mientras Black tiene su enfrentamiento contra WhatsApp. Zed, que va llegando en el auto con la M10, por ahora escuchamos disparo, hay enfrentamiento, mientras Zed quiere bajarse, quiere ir a rushear a Black, pero por el momento no pasa nada. Vamos a ver ahí WhatsApp, que recibía algo de daño entonces. Donato, que va a tener que salir porque la zona lo empieza a correr. De todas maneras, tiene algo de cover ahí, tiene algunos árboles, tiene las torres electricidad, a ver si las aprovecho o no. Donato ahí entonces en el descampado apuntando, sabe que está Roser por ahí cerca, ¿eh? Lo está esperando y lo quiere ir a bajar. Zed entonces, que está debajo de uno de los jugadores, de Black. Porque tiene a Black encima, lo escuchó, los dos se escucharon, ¿sí? Y saben que están ahí en cualquier momento, entonces, ¿debería rushear o no? No creo que vaya a rushear, porque tiene la desventaja que Black tiene la altura, mientras Donato, Black está preparando todo. ¿A dónde está Donato? Se llevó a Roser. Se lo llevó a Roser. Muy bien, Donato. WhatsApp, que no quiere avanzar. Creo que la estrategia de Black es esperarlo, que avance WhatsApp y levantarle. Mira, empieza a disparar Black. Hace mucho daño,
porque está rodeado en este momento. Así es, y atento ustedes que están siguiendo la transmisión ahí, porque va a ir apareciendo un código a la izquierda, una sorpresa para ustedes. Entonces, a medida que vayan avanzando las partidas, se va a ir completando, así que estén atentos para poder conseguir ahí. Ojo, Max, porque se va fuera de la zona. Entonces, con la saltadera va a tener que volver, va a perder bastante vida. Y cuidado, porque a ver si Windy lo ve, podría aprovechar para bajarlo. Pero Windy, que estaba mirando para el otro lado, venían también. Y es por eso que por ahora Max sigue con vida. Sigue con vida mientras Windy, mientras Dañan tiene la grosa preparada. Una Donato, que otra baja más suma Donato, ¿eh? Otra baja más para Donato, que va agarrando confianza, que quiere la revancha contra Black, que Black no se mueve, que está muy asentado, que tiene a Seth enfrente de la casa L, y Seth que tampoco se anima a rushar, y empieza a ver Max que se va a llevar a Windy, y Max se la lleva a Windy con la MP40, está intratable el MP40 en este mapa. Muy, pero muy bien aquí por parte de Max entonces, que lo agarraba, la agarraba ahí a Windy y lograba conseguir la baja. Donato entonces, que ya tiene 2 kills encima. Y Donato parece que es el rey de Bermuda por ahora, ¿eh? Por ahora parece que es el rey de Bermuda. Mientras Donato se lo lleva a Seth. Donato está intratable. Donato nada lo para. Sigue avanzando, sigue acumulando kill. Quiere ir por el campeonato. Él quiere la gloria, al igual que Villa Drop y al igual que Blacks. Y Villa Drop que casi cae ahí. Él quedaba en 45 de vida. Black, que ya lo vio a Max. Y es por eso que está apuntando por la ventana, tratando de ganar información, viendo si en algún momento sale Max para ir a buscar los tiros. Scar para ambos jugadores. 2 botiquines tiene aquí Black, que todavía no sumó bajas en este mapa. 6 jugadores que quedan en pie. La zona que estaba próxima a cerrar en 40 segundos se nos vienen los últimos rayos suave. Yo creo que Black sin mira va a tratar de agarrar y levantar mira. Cuando no va a apuntar, obviamente no va a usar la mira por 2 ni la mira por 4. Va a tratar de levantar el dedito y dar un wedge mientras Donato se sigue moviendo por los árboles, sigue recolectando información y Villa Drop lo está esperando para un gran final. Vamos a ver aquí si podrían encontrarse entonces. Se podrá volver a dar la misma definición. Cuidado Memo y Dañan, porque Memo está encima de ella en cualquier momento. Va a tener que bajar de ahí, puede darse un choque. Donato, que empieza a recibir daño, pierde casi la mitad de la vida. De todas maneras, pone la pared glue ahí para cubrirse un poco más. Se va a curar con el botiquín, está mirando. La vio a Dañan ahí abajo, pero cuidado porque Black lo agarró a Memo. Disparo a la cabeza y se lleva la baja. Terrible lo que está pegando Black Miesto. Se vuelve a definir aparentemente entre Black, Villadrop y Donato. Mientras Dañan está viva ahí, ¿bajará Donato a Dañan? Max, que está ahí abajo, empieza a disparar Black. Donato se lleva a Dañan, mientras Black quiere ejecutar con la MP40, empieza a correr a contrazona. Max va avanzando, quiere salir por la ventana y Max se lo lleva a Black. Por ahora queda entre Villa Drop y Donato. Otra vez el mismo mano. Otra vez Donato rompiendo casco. Ahora sí, Donato entonces que lo mata y gritemos ¡Buya! 5 bajas para él. Otra vez la decisión contra Villa Drop. Otra vez no le tiembla el pulso y se lleva entonces un nuevo Buya en Bermuda. 5 bajas, importantísimo, porque son los 300 puntos de haber ganado más 200 puntos más por bajas. Yo lo veo muy feliz, muy contento a Donato. Siempre festeja cuando gana una partida, pero creo que su felicidad se multiplica porque él, al ser un jugador de tablet y ahora jugar en celular, hasta él mismo se está sorprendiendo de las cosas que puede hacer. Bueno, Villa que sigue igual siempre llegando a la definición final, siempre, siempre. Tenemos siempre también a Black Mita ahí en los últimos momentos. Se está repitiendo por lo menos la parte alta. Bueno, esta vez tuvimos Antrix, que se fue un poco antes eliminado. Antronix, perdón, en esta partida se fue un poco antes eliminado. Fue el primer eliminado. Fue el primero. Pero es otro de los jugadores que está constantemente no ahí buscando por lo menos ir más al PvP y sumar puntos de las bajas. Quizás no tanto esperar tranquilo, sino le gusta ir al choque de una. Le gusta el salseo, le gusta el PvP con la M10. Él sabe que cruzándose con un contrincante con la M10 puede llevárselo. Lástima que en este caso tiene una fama y su contrincante tiene una MP40. Donato está feliz, está festejando. Segunda victoria de Donato. Siempre se repiten más o menos los mismos finalistas. Pero bueno, vamos a tener ahí a Magui con una entrevista, pero esta no va a estar con Donato. ¿Con quién estás, Magui? Estoy aquí, chicos, con Android G. Él ha sido uno de los perdedores de la partida de hoy. Perdón que lo tengamos que decir así. Sabemos que sos uno de los creadores de contenido más importantes que tiene la región. Así que quiero que me digas un poco, ¿por qué crees que no has tenido suerte en estas 2 partidas? Que sabemos que has perdido en temprano momento, digamos. Bueno, al caer me ha tocado ahorita la mala suerte de que no he encontrado, pues vaya, las armas adecuadas para poder enfrentar a mis enemigos, pero esperemos que pues tengamos suerte para las próximas partidas. Este es un juego de mucha, vaya, suerte, habilidad,
A veces no está la suerte de nuestros lados, otras veces sí. Pero pues vamos a divertirnos, que es a lo que venimos. Y pues muchas gracias a toda la gente que está viendo el evento. No, no te preocupes. Me gustaría tipo preguntarte también un poco, escuchábamos antes a Vila que nos estaba contando que él es un jugador más de las tácticas, digamos, de esperar, de ver y todo eso. Creo que vos sos un jugador un poco más de ir al choque, a buscar a tu rival. ¿Sí, vas a cambiar un poco la táctica o vas a seguir con la que ya venís llevando? Pues para empezar, si salgo vivo, al inicio sí pienso jugar un poquito agresivo, ir a buscar gente, pero pues en estas dos últimas partidas no me ha tocado la suerte de encontrar las armas adecuadas, pero ya veré. No importa, yo estoy segura que te va a ir mucho mejor de ahora en adelante. Y por última pregunta, preguntarte que además de Donato, que sabemos que está muy fuerte en este torneo, ¿sí crees que haya algún otro rival que creas que está muy fuerte? Pues la verdad, todos los que están aquí son buenos. Donato, WhatsApp, Jair. Jair yo siento que es el mejor que está aquí, pero pues bueno, vamos a ver si podemos ganarle. Bueno, entonces esperamos un mejor resultado para la próxima partida. Para vos, Antronix, te invito a sentarte nuevamente y vamos con ustedes, Casters. Tenemos ahí las palabras, entonces, vos que nos contaba cuáles fueron, cómo vio esta tercer partida, cómo viene viendo hasta ahora esta competencia. Veremos si puede recuperarse entonces de cara a este cuarto juego. Se dice, bueno, que para él Jair es uno de los grandes candidatos, pero ayer igual no lo hemos visto tan fuerte. Jair en cualquier momento puede ejecutar una skill impresionante. Y aquí tenemos la tabla y fíjate, Donato, el que empieza a tomar ventaja en la parte más alta. 950 puntos para él. Segundo, Villadrop con 780. Black Myth va tercero con 755 ya. Un salto bastante importante en cuanto a puntos. Tenemos hacia Max Gómez con 495. Otro salto grande para Antronix ahí con 305. Y muy pegado está Seth con 295. Roser con 280 puntos. Me Monstruo con 255. Escalando posiciones. Muy bien, Memo ahí llegando hasta el final y haciendo algunas kills. Danian Cat con 165, Jair 17 con 155 puntos, Windy Kirk con 135 y WhatsApp, que por ahora me sorprende porque va con 95 puntos último. ¿Qué está pasando? Pero en cualquier momento va a levantar todo. Confiamos en vos, WhatsApp. Bueno, Danian, que acaba de levantar un par de posiciones porque venía yo último, ahora logra escalar entonces hasta el noveno lugar. Mucho tiene que ver con lo que está jugando esto del posicionamiento. Quizá no está yendo tanto a buscar esos choques tempranos, sino espera su momento en la partida, agarra una escopeta por ahí por si aparece Memo. Castara se está encontrando siempre con Memo y no de cerca, aunque Donato fue el que los terminó castigando desde la distancia. Ahí si me pueden confirmar entonces si vamos a tener Bermuda Purgatorio para este cuarto mapa. Vamos a estar esperando. Creo ahí que vamos a volver a Purgatorio entonces. Pero ahí tenemos a Vila entonces ahí, fíjate, dándose ánimos a sí mismo, demostrando la confianza que se tiene para este cuarto mapa ya. Va juntando energía como si fuera Goku. Mira, Vila Drop ahí planeando la estrategia. No sabemos qué tiene en su cabeza, pero sabe que sus contrincantes en este momento es Donato y Black. Donato, que dedos de alienígena, está sorprendido porque hasta ahora se dio cuenta que con un celular puede hacer magia. ¡Ni él lo cree! Le está yendo muy bien. ¡Bien! A ver, para ser un jugador de tablet, pasar el celular, conseguir dos bullas y encima el último con cinco bajas. Y lo que está pegando, porque no erró un tiro hasta ahora. ¿Se viene Donato Pro Player? ¿Se viene Donato? ¿Lo esperamos? Es impresionante lo que está pegando. No hay nada que se le resista. Tablet, celular, le falta jugar en una computadora, en una palangana, no sé, jugar cualquier cosa. Por ahí descubrió hoy que es jugador de celular también. ¡También! Pero bueno, vamos a ver entonces ahí los jugadores que ya se están preparando para lo que va a ser este cuarto mapa, que por ahora tiene a Donato como líder. Decíamos antes, son 7 mapas en total que van a estar disputando. Este es el cuarto, así que sería la mitad prácticamente del torneo. Vamos a ver ahí porque ya están adentro del lobby los jugadores que se empiezan a acomodar ahí. Ya se ponen sus cascos, ¿no? Para el sonido, porque es importante poder escuchar los disparos y si es a un rival cerca, los pasos, ¿no? Toda información es vital, sobre todo a la hora de ir a meterse dentro de una casa, ¿no? Que no haya nadie dentro que te esté esperando, las minas. Aparte, en este nivel de jugadores hasta conocen el sonido de las armas. Sí. Le disparan y sabe que su contrincante tiene o un SCAR, o un M4, o un M249. Entonces van adoptando y van mutando la estrategia en cuanto a ir y rushar. Veremos, esta vez Jair no se cae de las alturas, ¿no? Y si no, puede Jair conseguir, entonces, un mejor resultado. Ahí los jugadores que ya están listos, hasta el próximo despegar el avión para arrancar en este cuarto mapa, este Wii Invitational. Recordamos que el ganador se va a estar yendo al Free Fire World Series en Río, además llevarse $2,500 y premios para su comunidad. Impresionante los premios que hay, el nivel que hay, viajar. Pues es una combinación perfecta, viajar, Free Fire, placer extremo. Así es, y ahora sí nosotros entonces que nos metemos directamente a una nueva partida, la cuarta que vamos a estar viviendo aquí. Los jugadores que empiezan a caer, aquí ya lo vemos a Black Myth yendo hacia Fields.
Tenemos aquí también a Viradrop bastante cerca, que parece que va a tomar una postura similar a las partidas anteriores, quedar un poco más alejado. Sí, WhatsApp va cayendo lentamente, mientras Blacks también... Black siempre tiene un enfrentamiento tempranero que lo sabe sortear muy bien y eso le da mucho ánimo. Vemos que Antronix en cualquier momento pueden tener un enfrentamiento con Max. Y otra vez caen muy cerca Antronix y Max. Vamos a ver entonces aquí si se da la pelea. Max se salía por la ventana, mismo Antronix ya lo vio, empieza el intercambio de daño y otra vez Antronix que se va con el primer eliminado. Otra vez Antronix con la mala suerte. Con le levanta, mira Max, le hace un GAT 165, lo manda de nuevo al lobby. No está teniendo suerte Antronix. A Antronix, que por ahora tiene que esperar a la próxima partida. Va a tener que tener un poco más de cuidado con esos choques tempranos, ¿eh? Porque me parece que ahí es donde se le está complicando. Ahí lo vemos a WhatsApp entonces, que ya tiene un vehículo. Tenemos ahí la cámara de las alturas que nos muestra, me mostró por un lado, Viladropa ahí cerca, Windiger también. Está Dayan Cat también ahí bastante, bastante cerca. Pero por el momento no hay intercambio acá, pero donde sí hay disparos entre Max y WhatsApp. WhatsApp, que por ahora va en el shift, va tratando de alejarse. Seguramente quiere terminar de lootear, por eso aprovecha a tener distancia de sus rivales. Mientras veíamos a Memo ahí lejos de la zona, adoptando la estrategia de Villadrop de alejarse y de a poco acercarse a medida que va teniendo el looteo. Vamos a ver aquí WhatsApp entonces, que todavía no tiene nada, ¿eh? Recién ahora va a arrancar a lootear y es por eso que también se escapaba ahí y quería evitar ese primer choque. Vamos a ver aquí a Dayan también, ¿no? Con la MP5 en sus manos. Ver si puede encontrar a alguien, si puede empezar a sumar puntos desde las bajas, porque hasta ahora creo que fue todo por posición, Dayan. Creo todo que todavía, por posición de todavía Dayan. No consiguió ninguna baja. Cuidado acá porque Vile y Memonstro se van a encontrar, ¿eh? MP40 contra MP, a ver quién es lo que gana. Viladrop en contra de Memonstro ahí. Dentro de la casa, Vila que trata de ganar información de afuera por la ventana, pero en cualquier momento se va a venir el choque. Prepara el spa, Memonstro, Villadrop que quiere ir a la final. Memo que sale con el spa por la ventana, empieza a disparar a Villadrop y empieza a hacer muchísimo daño. Villadrop se lo lleva Memo con la MP40. Lo felicita Memo, Villadrop que gana confianza y sigue ejecutando kill, escalando posiciones en el ranking. Por eso Villadrop está muy confiado. Le tomó la espalda muy bien ahí Memo, entonces que no sabía por dónde le venía y le salió por atrás. Windiger entonces ahí que también está cerca de la altura, pero parece que va a querer evitar el choque aquí con... Vila, y es por eso que va a empezar la rotación. WhatsApp y Dayan que siguen muy de cerca. WhatsApp igual que parece que no quiere ir a los choques, ¿no? Que no, tiene dice, un spa. Hay alguien cerca, yo agarro el auto y me voy por la se va, se va porque tiene un spa, creo que no le da mucha confianza. La spa es una arma que tiene que tener mucha tranquilidad. El primer tiro es en el pecho, el segundo tiene que levantar mira para dar en la cabeza. No funciona tan bien con la, como la M10. Vemos cómo lo dejan pasar a WhatsApp por, por se la metió garita. Bajo la escalera, sí. Para no lo pisen. No pasó nada. Vamos a ver aquí a Windy, que entonces que tiene una grosa en sus manos. Vuelve WhatsApp ahí con las paz. Windy que empieza a intercambiar. Windy es que lo va a matar. Entonces, eliminado. Eliminado WhatsApp de manos de Windy. Esperando ahí en la garita con la grosa. Esperó que se baje del chip y ejecutó su kill en este mapa. Y guarda ahí porque Villadrop entonces y Max Gómez estaban bastante cerca. Aquí también tenemos a Donato en contra de Black Myth. Un duelo que se da toda la partida, pero fíjate, lo pone en la cabeza con el AK y Donato eliminado. Eliminado Donato, uno de los candidatos en este torneo. Black es la contracara junto a Villadrop. Vemos mucho enfrentamiento. Ya se está armando un clásico entre Black, Donato, Villadrop. Jugadores sí. De mucho nivel. Se están encontrando todas las partidas entre ellos. Incluso si no es en instancias finales, igual son ellos los que sí, se terminan de manera muy tempranera entre sí. Ahí lo vemos a Villadrop entonces que sigue ganando algo de información, que tiene Max Gómez cerca, pero por el momento no dispara ninguno de los dos. También está ahí Windy Girk por ahí cerca, pero por el momento por sigue el momento en la no torre pasa de control. Nada. Dayan Cat que también sigue ahí en una posición segura. Están todos esperando a ver hacia dónde los lleva la zona. La zona es muy importante en este momento porque vemos que puede cerrar en el descampado donde van a tener que aprovechar al máximo los árboles, las rocas, los autos. Black, que tiene mucha confianza, va llegando acompañado por la zona. Tiene a Roser en el granero, pero por el momento no hay contacto visual. Vamos a ver ahí si lo va a buscar a Roser o si Roser lo agarra a él y lo sorprende. Empieza a acercarse, guarda porque hay una M249 ahí en manos de Roser que ya se vieron, ¿eh? Ya lo vi Black y por eso entonces es que tiraba algún tiro para tratar de distraerlo, quizás viendo a ver si puede conseguir alguna mejor posición. Los dos que están fuera de la zona, a ver si Black lo va a rushear, ¿eh? Black quiere ir a rushear, seguramente va a tratar de tirar alguna granada. Ah, no, tiene la M279, pero no logra hacer daño. Seguramente quiere asegurarse de que no haya dejado ninguna mina Roser. Por eso en cualquier momento Black va a subir Roser, que también tiene la M279. Están preparados para este PvP que no sabemos quién va a salir victorioso. M79 para los dos, pero Black directamente va a empezar la rotación para alejarse ahí.
Roser, que por ahora está dentro del granero. Ahí vamos a ver a Black entonces tratando de llegar hacia la zona segura, no conseguir una mejor posición, incluso, ¿por qué no? Esperar cuando Roser tenga que empezar la rotación ahí con el AK, como hizo con Donato, una bala en la cabeza. Y cuidado porque Zed se va a llevar una baja. Una baja para C mientras dañan y Windy. Duelo de chicas puede haber en este enfrentamiento. Uy. Empieza a pegar Windy. Empieza a correr Windy que recibe daño. Dañan que quiere llevársela. Tiene la M10 preparada. Empieza a rodear Max. Hay tres personas en una sola casa. Dañan que está dentro de la casita. Empieza a disparar. Se lo lleva Windy. Se lo lleva Max. Le roba la kill. Ahí lo ve Windy. Quiere disparar con la M10 14. Dispara, pero no logra hacer daño. Max con la MP40 que quiere hacer daño. Oh. Hace muchísimo daño. Se lleva doble kill para Max. La MP40 está intratable. Se prende fuego sola. Arranca Max también y guarda porque quiere ser protagonista. Lo tenemos a Villadropa ahí que lo intentaba tomar la espalda. Se le iba la mira rápidamente hacia arriba. Quiere sumar alguna baja y Max que le robó la kill impresionante. Pero le puso el último tiro y le sacó el kill a Windy. Después se la lleva también a ella. Vamos a ver ahí de Villa entonces en contra de Max. A ver si se da el choque. Parece que Villa quiere conseguir una mejor posición. Va a evitar el choque por ahora. Cinco jugadores que siguen aún en pie. La zona empieza a cerrar. Black recibe daño, empieza a disparar con el AK. Recibe mucho daño con la M249. Black tiene zona. Seguramente se estará curando atrás del árbol. No, parece no tener botiquín. Sigue disparando Roser, que quiere llevarse la kill. Mientras Black ¡ay! Se lo lleva a contracara. Black con muy poca vida logra otra kill. Dos kills para Black, Donato y Roser. Así es, quedan 29 de vida Black, pero logra salir con vida entonces de ese choque. Guarda vida porque tiene a Max encima todavía y él lo sabe y por eso que no quiere adelantar demasiado. Black que se cura, Zed que está también ahí detrás de una roca por ahora aguantando, cubriéndose de vida, que sale directamente a la mitad del descampado. Poco le importa, pero podría ser el objetivo también de los tres rivales, Vila se queda en el centro del mapa, le puede llegar gente por arriba, le puede llegar gente por abajo, pero él tiene confianza en que puede levantar la mira, puede pegar un buen head y eliminar a uno de sus contrincantes, dejarlo en una buena posición. Lo ve Vila Drop, pero por ahora retrocede. Y también tiene Max en la espalda, entonces está buscando ver para dónde salir, porque la zona que empieza a cerrar. Ya son los últimos rayos suaves. Acá se va a definir la partida. Vila que empieza a recibir algunos disparos desde arriba. Va a tratar de utilizar el botiquín. Guarda porque Max le va a llegar en cualquier momento. Black Milk que también está recibiendo bastante daño por parte de Zed. Pero Black que se lo va a llevar. Pero Black ahora que lo empieza a cerrar la zona. A ver, Vila Drop si puede conseguir la baja. Max Gómez que dispara desde la altura. Por ahora no cae nadie. Mientras Max va avanzando, tira esa pared glow. Quedan tres personas vivas. Black que recibe mucho daño de la zona. Villa Drop que quiere aprovechar el desnivel. Recibe mucho daño. Max que lo metieron en la cabeza. Impresionante lo que juega este muchacho. Gritemos. ¡Buya! Por parte de Max. Arranca todo también. Anota su primer buya aquí. En el día de hoy lo va a bajar nuevamente a Villa Drop. Que otra vez llega a la definición, Cuatro partidas, Villadrop estuvo las cuatro partidas en el top 2 e incluso se llevó uno de los bullas en el segundo mapa en ese primer purgatorio que vimos. Vemos de nuevo a Black, vemos a Villa. Donato por ahí se encruzó con Black de manera tempranera. Es un clásico ya cada vez que se ven, no se dejan hasta que logran matarse. Sí, ya en todas las partidas incluso creo que se han matado entre ellos en los cuatro juegos. Y eso es clave, ¿no? También ahí tener una pica un poco ahí contra alguno de los otros jugadores, decir, quiero matarlo, quiero vengar. Me bajaste la primera, yo voy y te bajo la próxima. Me bajaste, no importa, te voy a ir a buscar la próxima igual. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa aquí, porque realmente una buena victoria por parte de Max, además unas cuantas bajas, que era uno de los que estaba ahí cerca, también venía marchando cuarto, quinto, sí, quería sumarse cuarto al pelotón de arriba. Con esta victoria claramente se va a prender los primeros puestos. Venía arriba en cuarto puesto Antronix y logró sacarle el lugar y creo que ahora va a estar mejor posicionado. Sí, es que creo que puede escalar hasta el tercer puesto por lo menos. Vamos a ver ahora después entonces cuando esté la tabla de posiciones, pero antes tenemos otras cosas. No tenemos aquí los jugadores que ya están ahí esperando a ver si viene una entrevista, qué es lo que va a pasar, ¿no? Ahora en la partida que seguramente tenemos una entrevista con él, lo que fue el ganador, para conocer también cuáles fueron un poco sus sensaciones después de esta muy buena victoria que acaba de conseguir, de qué pasó quizás en los mapas anteriores, ¿no? De por qué no salió la victoria. Tal cual, ¿por qué en este mapa así, no en los anteriores? En este dio la sorpresa, venía teniendo una actuación más tranquila en los anteriores. Pero bueno, ahí Magui entonces, que ya está listo con Max. Contanos, Magui, ¿qué tiene para decirnos? Estamos acá con Max, el ganador de la partida. Contanos un poco, Max, ¿cómo te sentiste? ¿Estás más tranquilo ahora que ya está, que lo lograste? Estuviste en las partidas anteriores ahí nomás siempre, pero siempre hubo alguien más que te mató. Esta vez lo conseguiste. ¿Cómo te sentís? Pues me siento contento de haber ganado, pero también estoy muy nervioso porque yo casi no juego un celular, pero igual estuve a punto de morir muchas veces, pero se pudo ganar.
Bueno, pero venís muy bien. ¿Cómo estás viendo el evento? ¿Cómo ves a tus compañeros? ¿Cuál crees que es el que está más fuerte? ¿Cómo ves a tus compañeros? ¿Cómo ves a tus compañeros? ¿Cómo ves el evento? ¿Y cuál crees el que está más fuerte? Bueno, está bien, estamos acá con Max, que entonces está medio complicado, está tan nervioso que todavía no sabe esto. Bueno, así como lo último, ¿alguien que con el que te gustaría enfrentarte? Sí. ¿Con quién? Con Antrox, pero ya me enfrenté. Ok, ¿le gustaría enfrentarse con Antrox? Bueno, siempre y cuando pueda llegar al final, pobrecito, está teniendo mucha mala suerte en este torneo. Muchas gracias, Max, entonces te deseo la mejor de las suertes y volvemos con ustedes, casters. Un hombre de pocas palabras, Max. Muy pocas palabras, pero mucha estrategia. Sí. Está ahí, se veía un poco nervioso igual, pero bueno, vos lo decías al principio, ¿no? Es uno de esas jóvenes promesas, un chico joven todavía, pero que ya está demostrando que está para competirle ahí a los mejores, e incluso ahora, bueno, lo termina de confirmar con este Buya. Tranquilo, dando pasos firmes, en las primeras salas como que se fue acomodando, él mismo dijo que no juega en celular, seguramente eso le fue jugando en las primeras salas nervios, y recién ahora se va acomodando y va sacando toda su mejor destreza en estas últimas partidas. Sí, su mejor versión. Su mejor versión. Vamos a ver entonces, porque ya se nos fue el cuarto mapa de 7, nos quedan 3 más, volveremos a Bermuda, entonces ahora para este quinto mapa, ver si Donato puede repetirlo o no, pero antes vamos a ver la tabla de posiciones, fíjate, Black Myth que empieza a cortarse ahí en la parte más alta con 1045 puntos, pues está segundo Max con 95, no, perdón, Donato con 980, Max que viene con 955, está un poco desordenado aquí, Pila Drop que está en 780, pues estarán bien las posiciones y mal los puntos. Es como que me mareo. Sí, están las posiciones de una manera y los puntos de otra manera. Tal vez tengan las posiciones y estén mal los puntos. Seguramente, ahora los van a arreglar entonces ahí para ver cómo es que queda después de esta cuarta partida que acabamos de vivir ahí en Purgatorio, donde Max se lleva el Buya. Hasta ahora el único jugador que pudo repetirlo fue Donato las dos veces que jugamos en Bermuda. El primer Purgatorio fue para Villa Drop, ahora el segundo es para Max Gómez. ¿Quién crees que se lleva esta quinta partida? Vos mismo lo dijiste hace un ratito. Parece Donato ser el dueño, amo y señor de Bermuda. Se siente muy cómodo. No sé si serán las casitas, los árboles, pero sale todo su esplendor a través de sus dedos mágicos. Puede mostrar su estrategia y el mapa de Bermuda quizás es donde está un poco más acostumbrado. También uno muchas veces, ¿no? Para algún mapa le sienta mejor por su estilo de juego, ¿no? Quizás decir, bueno, como decía vos, aprovecha mejor las casas, los árboles, las paredes, ¿no? Todo el cover que puede llegar a tener a la hora de ir a buscar los enfrentamientos. Quizás en un purgatorio donde queda uno más al descampado y no tiene con qué cubrirse. Si no juega o algún headshot, queda complicado. Es como que, no sé si muchos saben, pero cada jugador tiene como una ruta. Sí. Cae en un lugar y tiene una ruta de destino. Va looteando por determinados lugares y está más acostumbrado a Bermuda. Entonces por ahí puede sentirse más cómodo y sentirse en su casa. Vamos a ver entonces ahora cuando arranque el próximo mapa, como es que sea. Y también vemos un poco la gente que se acercó aquí hasta el escenario de Garena para ver esta Free Fire Buya Invitational. La gente también fijada ahí un poco disfrutando del evento aquí en la Argentina Game Show. Por espaldas ahí, expectantes, escuchando, chusmeando un poco quizás. Hay de todo para mirar, hay para disfrutar. La gente está esperando a muchos de los jugadores que se vienen mañana. Es como vienen a chusmear, vienen a ver, obviamente, estos influencers que son de los más importantes del Free Fire. Sí. Así que están esperando a que terminen, pedir un autógrafo, una fotito. Sí, y quizás para el que no conoce Free Fire, ¿no? Un primer acercamiento a ver, bueno, ¿qué es Free Fire? Este juego que está tan de moda, del que tanto se habla. Acercarse, ver cómo es. Dicen, bueno, estos son los influencers. Y quizás decir, mirá Donato lo que juega, me gusta Donato. Y de repente lo busca Donato y se vuelve un fan de él, ¿por qué no? Tal cual. Aparte, lo que tiene esta comunidad es que lo juegan tanto los chicos como las chicas. Entonces se arma una comunidad muy linda. No es como otros juegos que por ahí tiene tendencia a ser más de chico. Acá juega tanto las chicas como los chicos. Se arman comunidades, se arman grupos. Todas las edades, en todos los horarios. Con los fines de semana se juntan, obviamente, mediante virtualmente por un Discord o algo, a jugar salas, todo. Entonces generamos como una comunidad muy, muy linda. Sí, a veces me pasa estar volviendo en mi casa y no sé, en algún transporte y que de repente el chofer diga, no, yo juego a Free Fire, es un señor de 35 años y dice, no, a veces me junto los fines de semana con mis amigos, nos juntamos en una casa a jugar todo Free Fire y eso demuestra también un poco, ¿no?, el alcance que tiene este juego para todos, que lo puede jugar cualquiera desde el celular, que no necesitas quizás tener la mejor computadora, sino con prácticamente cualquier celular puedes jugar. Me dijiste, señor.
Vos tenés 35. 35 años. Uf. Me dijiste señor. Pero un señor de 35 años puede jugar Free Fire. El chiste mal salió. Pero bueno, ahí vemos entonces a los jugadores que empiezan directamente a caer dentro de Bermuda. Y aquí ya lo tenemos a Jair, que va a buscar recuperarse un poco. Jair, que no viene muy bien. No viene muy bien, pero en cualquier momento puede dar la sorpresa. No sé cómo murió en uno de los mapas de manera muy sorpresiva. Se cayó, me parece, en la anterior Bermuda. ¿De dónde habrá caído? De la represa. Con muy poca vida. Mientras va cayendo a Big Masakti, Seth que quiere buscar su lugar, ahí cayendo en la parte inferior de Peak, que por ahora no van cayendo, van de a poquito van acercándose. Se van separando, pero fíjate, Antonix esta vez que le va a ganar el choque temprano, entonces va a Jair. Bueno, Antonix que se recupera y esta vez no pierde el primer choque. Muy bien por parte de Andronix, agarrando confianza. Vemos como Damian Cat va cayendo en Riverside, quiere ir hasta la cabaña. No hay mucho loot en esa zona, pero Villa Drop trata de primerear y obviamente agarrar todo lo que se le cruza en el camino. Tiene un MP40, pues un arma fundamental para los choques, sobre todo en este mapa. Ya le hemos visto gran protagonista dentro de Bermuda. Ahí lo tenemos Antonix cerca de Donato. Antonix que ya tiene WM, si no vi mal. Lo va a ir a buscar. Donato estaba con la MP5. Por el momento trata de escapar. Trata de escapar Donato. Se va acercando a las casitas. Mientras Roser tiene su propio enfrentamiento contra Memo. Memo que está del otro lado. Tiene una pistola. Está muy complicado Memo. Sigue avanzando Memo. Ahí va a tratar de lootear un poquito. Agarra una XM8. Se va alejando Memo. Por ahora no hay enfrentamiento porque Memo aprovecha la casa L para resguardarse. Vamos a ver ahí entonces Memo con la M4 tratando de aguantar desde la altura. Roser que estaba ahí cerca, también vimos que Vilas había llevado la baja de Damian Cate, aparecía y nos avisaba entonces el juego. Vamos a ver aquí si vemos entrar en el choque en cualquier momento, está tratando de ganar la información. No sabe bien a ciencia cierta dónde está Roser, pero Roser podría ir a buscarlo. Esto es un enfrentamiento de armas largas. Vemos que se están acercando. Empieza a subir Roser, le empieza a ejecutar a Memo. Le hace muchísimo daño. Le lo lleva a Memo, le rompe el casco. Roser, una kill. Memo al lobby. Cae Memo, entonces mano de Roser. Memo que los choques no se le vienen dando. Los mano a mano, hasta ahora creo que ganó 1-2. Pero le vienen siendo esquivos. Acá fue un enfrentamiento demasiado extraño. Los dos tenían armas de larga distancia. Así que se le complicó. Ahí se baja WhatsApp. A ver si WhatsApp logra dar el salto. Que por ahora se le viene negando. Por eso se oculta ahí. Mientras está Windy de nuevo. Que hubo un enfrentamiento antes. Y Windy se lo lleva de nuevo a WhatsApp. Lo manda al lobby. Windy está intratable. Le viene ganando todos los choques a WhatsApp, Wendy. Por ahora le viene ganando todos los choques. Que se encontraron, lo ha eliminado. Aquí tenemos Antronix, entonces, buscando ganar información. Donato que está bastante cerca. Raro que Donato y Blackmith todavía no se hayan encontrado. Es raro, pues están muy lejos en el mapa. Donato aprovecha la antena. Antronix se va hacia el otro lado. Donato sigue avanzando. Blacksmith tiene su posición, tiene su SCAR preparada. Puede haber enfrentamiento entre Roser y Villa Drop, que por ahora están cerca, pero no se vieron. Los rayos suave que empiezan a cerrar, entonces también ahora van a obligar a que los jugadores se empiecen a juntar, ¿no? Justamente aquí dentro de la zona y podría darse alguno de los próximos choques. Donato, aquí lo vemos en la rotación, también tenemos a Zed. Vamos a ver ahí con la XM8, a ver si encuentra alguien, si empieza a disparar. Por el momento trata de ganar algo de información. Sigue. Saca el machete, casco 3, chaleco 3. No hay muchos botiquines en esta partida. No hay muchos botiquines y no le veo a Roser armas de corta distancia de buena elección. Mientras Donato y Antronix se vuelven a encontrar, empieza a avanzar Antronix, prepara el UMP de Donato. Antronix que está dentro de la casa, saca el sartén. Donato sigue avanzando por la gasolinería. Prepara Donato la UMP que en cualquier momento lo va a ejecutar. Va a querer levantar, mira a Donato. A Antronix que juega al gato y al ratón, por ahora se va escondiendo. Está ahí tratando de aguantar Donato, que le quiere ganar la posición, le quiere comer la espalda. Pero Antronix que se cubre bien por ahora, ¿no? Están girando en círculos, se están persiguiendo uno al otro. Por el momento, ninguno logra conectar ningún disparo. Fíjate, ahí se estaba haciendo el busto, aprovechando la pasiva de Wukong para que no lo encuentre. Y le salió bien, porque Donato no se dio cuenta. Muy bien, muy bien. Pero saben que está uno del otro lado, del extremo de la cabaña. Antronix que quiere ir a rushar con la spa. Donato que tiene la UMP. Puede ejecutar Donato de media distancia. Antronix tiene que buscar mucha cercanía. Por eso no se acerca tanto. Vamos a ver entonces Antronix que lo va a ver rotar. Va a tratar de ver si puede conectar un disparo a la WM. Donato que se cubre detrás del árbol. Cuidado porque sale Donato, pero no dispara por ahora. Aguanta el gatillo.
está esperando el momento. Detrás del árbol, quiere ganar una buena posición. Tiene la escopeta, va a buscar una rotación a ver si se puede acercar. Cuidado, porque mientras Windiger también se había ido eliminada en otra parte del mapa. Donato, que lo quiere ir a buscar. Se podría venir en cualquier momento el combate cuerpo a cuerpo. Donato, que quiere ganar la posición, pero por el momento no puede. Fíjate cómo impacta, lo va a terminar ganando el enchoque de Donato. Donato con la UMP, te dije, media distancia contra el SPA. El SPA no tiene chance. Prepara la UMP, ejecuta ese headshot y se lo lleva de nuevo a Antronis. Qué importantes son los headshots, realmente, cuando uno conecta. La diferencia abismal de daño que genera es lo que le hace ganar muchas veces los choques. Son segundos cruciales que te pueden hacer ganar el PvP. Ahí lo tenemos a Black, a Villadrop. Antes Villadrop se lo había llevado a Black en auto, pero en este caso Black no puede chocarlo. Por eso sigue avanzando, tratando de ganar zona. Gira en círculo con el auto, pero todavía no se baja. Gana algo de información también, pero cuidado porque le están disparando ahora a él y a su vehículo. Los rayos UV que van a empezar a cerrar, fíjate cómo sigue dando vueltas. Y cuidado porque Max lo acaba de matar a Donato, Vamos a tener otro ganador por primera vez aquí dentro de Bermuda, porque Donato, que había ganado los dos primeros, se acaba de ir eliminado. Villadrop entonces aquí, que quiere ver si puede conseguir alguna mejor posición. Cuidado porque se va a encontrar con Roser, MP5, cuidado que le empieza a disparar. Pone la pared Blue MP40, sale a buscar el choque, no logra conectar los disparos. Boti 15, cura, fíjate, está muy bajo vida. Y me parece que esto se lo lleva Vila. Se lo lleva Vila otra vez. Excelente reflejo poniendo esa pared glow. Prepara la MP40 en un segundo y logra sacar ventaja frente a su enemigo con la MP5. Y guarda acá Black Mid contra Max. Max que empieza a adelantar. Ya se vieron, empiezan los disparos. Pero fíjate cómo Black conecta el headshot y se lleva la baja con el MP40. Muy bien, Black levantando mira. Ahora se tira sobre la roca como una lagartija curándose. Black quiere ganar la sala. Tenemos un ganador nuevo en Bermuda. Recibe mucho daño Black. Se lo van a llevar y se lo lleva. Sea Black mientras se curaba. Y otra vez en la definición tenemos... a Vila Drop, cuidado a ver si lo puede conseguir la baja. Zed que quiere conseguir su primer buy, a Vila que quiere repetir el que ya consiguió en ese primer purgatorio. Fíjate clavando mira con la WM, esperando a ver si sale a piquear por alguno de los costados Zed, que por el momento aguarda. No desespera. 25 segundos para que empiece a cerrar la última zona. Ya dispara y le avisa que Zed está ahí, pero cuidado porque Zed está en la rotación y no se dio cuenta Vila. Va a tratar de romper la pared glue, pero no sabe que Zed no está más ahí. No lo vio que fue rotando de a poquito. Seguramente aprovecha el desnivel para ver a su contrincante, para aprovechar que no puede... ¡Uy! 150 de daño. Zed está muy complicado. Villadrop que viene remontando partida tras partida, siendo muy consistente, marca mucha diferencia. Está tratando de curarse Zed, que fíjate, tiene el M79, le tira, le cae muy cerca, 74. ¡Y ¡oh! El disparo perfecto, Villadrop, para gritar ¡Buya! Tremendo ahí con la WM. Entonces, cuando parecía que estaba más que complicado porque lo habían dejado en 70 vida con ese M79, un disparo perfecto para llevarse la baja. ¿Cómo usó el francotirador? Ejecutó el disparo en el momento indicado, tomando distancia, perfecto. El viento, el pasto y obviamente le voló el casco. Tremendo, realmente un gran disparo. Es que no le quedaba otra. O pegaba ahí en la cabeza o podría haber perdido. Pero bueno, Vila entonces que va a conseguir su segundo buya el día de hoy. Después de ese gran, gran disparo, un muy buen cierre. Y Vila estará 5 partidas. En las 5 estuvo en el top 2 y ella es su segundo buya. Gran candidato, ¿eh? Gran, gran candidato. Siempre lo vemos entre los primeros puestos. Lo vemos ahí entre en tercero, segundo y primero. Realmente gran partida por parte de él entonces nuevamente para llevarse aquí el buya. Esta vez que no le va a alcanzar a Zed, que quería ver si podía conseguir su primer buya, pero no se le dio. No se le dio. Yo lo veo cada vez más confiado. Ahí es. Pero bueno, tenemos entonces ya en el escenario a Magui. ¿Cuánta persona está ahí con Jair? Magui, ¿qué tienen para contarnos? Estamos acá con Jair, él es uno de los creadores de contenido más queridos de toda la comunidad y queremos hablar un poquito con él, ya que se vino desde tan lejos, claramente. Jair, ¿qué tal estás? ¿Qué tal te ha tratado de la gente en Argentina? Muy bien, la verdad estoy súper contento de estar aquí. Es una oportunidad muy grande y me siento súper a gusto con todos los ciudadanos de aquí. Pues, no sé, es una oportunidad muy grande. Bueno, me encanta. Entonces, ¿qué tal te has visto? ¿Cuál crees que ha sido tu rendimiento en estas partidas? La verdad, súper malo. Solamente estoy muriendo. También puse mi propia mina y me suicidé. Es que soy muy menso para jugar. Y luego estoy jugando en un celular y yo juego en un iPad. Si en iPad soy menso en eso. No, demasiado malo, la verdad. No te preocupes, igual, no pasa nada. Contanos un poco si pensás, ¿cómo crees que podés, digamos, remontar? Si tenés chances todavía, si quizás... ¿Remontar?
remontar, claro, o sea, poder llegar a mejores resultados. Pues la tengo que campear, solamente me tengo que quedar en un lugar escondido, esperar a que llegue Antronix y Donato, me los echo con la escopeta, viene WhatsApp, también los mato a todos y así gano. Es muy fácil, nada más que no los quiero humillar, la verdad. Bueno, entonces acá tenemos entonces a Jair, que nos está diciendo que él tiene la habilidad para lograrlo, solamente que no quiere humillar a sus compañeros. Muchas gracias, Jair, por la entrevista. Te invito a volver a sentarte y volvemos con ustedes, casters. Ahí las palabras de Jair, y que nos contaba, entonces ahora sí nos saca la duda de cómo fue que se murió. Se murió con una mina, emulando a algún jugador muy importante de Free Fire, Akapi Mina. Sí. Que sí, es muy recurrente a las minas y suele morir por esas causas. Ahora nos sacó la duda, eso es bueno. Pero bueno, ahí veíamos entonces qué fue lo que pasó, que dice que no está contento con su rendimiento, es que no lo vimos ya en las primeras posiciones, generalmente está entre los primeros 4 o 5 eliminados, no viene muy bien en la tabla de posiciones, pero puede remontar. Como decíamos acá, dos buenos mapas te pueden poner a pelear nuevamente en la parte alta, porque son 300 puntos de Luya, ya decíamos 40 puntos por baja, sacaste 4 o 5 kills, ya son 200 puntos más y de repente en dos partidas metes 1000 puntos y estás peleando arriba. Y te encontrás arriba. Ella dijo, ya avisó. Le avisó a Donato, a WhatsApp, a Andronix. Va a estar con escopeta Jair. Lo va a estar esperando. Así que yo, que soy Donato, tendría miedo. Cuidado, más que nada. Y a cuidarse la espalda entonces de que no lo vaya a buscar. Estamos aquí entonces los jugadores que ya se van a preparar para sexto mapa. Ya estamos llegando al fin. Este Buya Invitational de 7 mapas ya se nos fueron 5. 2 Buya para Donato, 2 para Villa Drop, 1 para Max Gómez. Veremos ahora si Purgatorio por lo menos es el mapa. Ah, son 8, perdón, no 7. 8 mapas. Lo que vamos a estar disputando. Entonces, bueno, nos quedan 3 más. Entonces, no nos queda tan poquito, nos queda todavía un poco. Pero se pasa rápido, es tan entretenido que todo fluye muy rápido y como que siempre tenés ganas de más. Aparte tenés ganas de ver jugar a estos muchachos que son, muchachos y muchachas, los mejores influencers, y además tenés un nivel excelente. Entonces siempre te dejan con más ganas. Sí, ¿no? Siempre querés ver un poco más. ¿Qué es lo que pasa? A ver, la intriga de... ¡Ay, se cae cerca! ¡Uy, podrá ser el próximo! Entonces querés ver qué pasa con la M79, que empezó a aparecer de a poco. A ver si me muestro ahí también. Puede empezar a levantar, a conseguir algunas de esas bajas. Ahí justo que lo tenemos en cámara, ¿no? Que por ahora los duelos le vienen siendo esquivos, pero puede que esta sea su partida. La M79 por ahora la vimos. El tema es que en este nivel de jugadores vos errás el primer pepazo, se levanta, mira y te vas al lobby. Entonces tiene que ser usada de manera muy estratégica y tenés que estar muy, muy tranquilo y obviamente tener un resguardo para cuando tirás el pepazo volver a esconder. Hay que ser certero, no hay lugar para el error acá. Y recién lo demostró Villadrop con la WM, ¿no? En el momento que no lo mataron, lo castigó a la cabeza directamente. Los jugadores entonces que ya se están empezando a preparar para este sexto mapa que vamos a estar disputando. Vamos a pasar nuevamente entonces a Purgatorio, que hasta ahora el Purgatorio es el mapa que ha cambiado también, ¿no? De quién lo ganó, primero fue Villadrop, pues, después Max Gómez. ¿Será el turno de Seth? ¿Será el turno de WhatsApp? Que bien decías vos que en algún momento le tocaría levantar. ¿Será el turno de Memo? ¿Será el turno de Jair? ¿Te imaginas una final entre Jair y Memo? ¿Por qué no? Podría llegar a ser ahí entonces... ¿Un duelo de minas? Bueno, las minas, y el que la explota primero y se muere, gana. Tal cual. Vamos a ver ahí entonces qué es lo que pasa cuando arranque la partida. Se están terminando de acomodar, ya están ahí esperando a que arranque y que inicie esta próxima partida. Recordamos nuevamente, ¿no?, que el ganador se va a estar yendo a la Free Fire World Series en Río, además de llevarse $2,500 y unos códigos ahí para regalar con su comunidad. Perfecto. Yo lo veo a Villadrop concentrado ahí como si fuera Cristiano Ronaldo por ejecutar un penal. No sé si le gustará o no, pero lo veo muy, muy concentrado y aparte siempre llegando a los momentos cruciales de cada partida. Lo que me gusta es que vos lo mirás y lo ves como que está siempre distendido, ¿no? Alegre, pero en el momento de entrar a la partida se concentra 100% y es eso lo que le permite después llegar a esa instancia de final para definir. Aquí tenemos la tabla de posiciones actualmente, ahora sí, con Villadrop en lo más alto con 1.440 puntos. Blacksmith, que marcha segundo con 1.255. Max Gómez va tercero con 1.130, pegadito y muy de cerca de Donato con 1.100. Después tenemos a Seth, quinto con 750. Roser, que marcha sexto con 530. Séptimo Antronix con 405, que Antronix venía muy bien y de a poco va bajando. Windy, que logra escalar posiciones, 340, me mostro 285, Danian Cat 235, Jair 17, 200 puntos y WhatsApp último con 145 puntos. Veremos esta la partida de WhatsApp, a ver si puede empezar a remontar entonces también aquí un poco, empezar a sumar esos puntos.
ya con tres mapas es muy difícil que llegue a los puestos más altos, pero por lo menos tratar de quedarse con una buena ubicación. Un top 5. ¿No? Un top 5, claro. Sí, bueno, estuve entre los cinco mejores. Estuve entre los cinco mejores. Pero bueno, la punta ahí que está, la pelea al rojo vivo, ¿no? Villadro, Plasmid, Donato. Max está sorprendiendo ahí, escalando posiciones los últimos tres mapas, no para de escalar posiciones y puede dar la sorpresa en este. Así es, entonces ahí me dicen que ya en cualquier momento vamos a estar entrando a este sexto mapa. Vamos a volver a Purgatorio entonces por tercera vez para ver quién se lo lleva esta vez. La primera fue para Villadro, la segunda fue para Max Gómez, para quién será ahora los jugadores que ya empiezan a caer entonces. Arriba del mapa y fíjate que tenemos en Marvel Works a varios juntos. Se darán choques tempranos nuevamente. ¿Estará Antronix en la primera baja? Seguramente Antronix estará en el primer PvP. Él es fanático. Vemos como Blacksmith va cayendo, que creo que es Villadrop, que está cayendo cerca. Mientras Memo va buscando una zona un poquito más alejada para generar sus primeros looteos. Por ahora no hay enfrentamiento. No hay ningún choque temprano, por lo menos por ahora. Aquí lo vemos a Memo entonces, que está buscando el loot. Windigger, que está cerca, caía sobre el techo y por eso que se va a tirar en la casa. Ya tiene una scar, va a encontrar aquí una mochila 3 también. Ya tiene un botiquín a tratar de ganar información porque sabe que hay algún jugador cerca, a ver si se da el choque porque Memo está con la M4. M4 versus scar. Veo que Windy de a poco va progresando en su juego, va haciendo sus primeras kills frente a WhatsApp. Estuvimos en la ocasión anterior. Ahí lo tenemos a Memo, que sabe que tiene una jugadora ahí adelante, pero por ahora no hay rusheo. WhatsApp, que recibe daño y va avanzando, trata de ocultarse. Se trata de ganar posición. Y guarda, porque Windy acaba de bajar a Memo. Él acaba de ganar el choque individual. Decíamos, por ahí se le da Memo. Bueno, parece que esta no va a ser la partida para él. Vemos a Windy que va avanzando, está muy concentrada. Cada vez que van pasando la sala la veo jugando mejor. Le falta levantar un poquito la mira. Por ahí se sacó los nervios también un poco, ¿no? Al principio. Sí. El presencial también genera unos nervios. Y aquí tenemos a Donato, cuidado cerca de Danyan Cat. En cualquier momento podría darse este choque. A ver si van a adelantar, a ver si Donato quiere ir a buscar el rush. Podrá tratar desde la posición. Fíjate, Danyan tratando también de ganar algo de información, pero no lo vio para dónde salió Donato. Está de todas maneras tratando de jugar un poco con el ruido, ¿no? Para ver si puede recuperar la información. Fíjate, Donato, como de manera inteligente, con la ventana ya sabe la posición de ella y es por eso que está ahí esperando que se asome para buscar la bala que le dé la baja. Tiene la MP40 preparada, empieza a rotar Donato, va rotando de cabaña, salta a la cerca Danyan, que pone una mina. Tiene la XM8 preparada, recibe daño de su propia mina Danyan. Donato, que agarra un scar y creo que en cualquier momento va a ejecutar y dispara a Donato y se la lleva Danyan. Primera kill para Donato. Un solo tiro esto, a la cabeza nomás para bajar entonces a Danyan en esta partida. Mientras, fíjate WhatsApp que le pega con la WM a Zed y le saca 150 de vida. Zed que pone la pared y a tratar de curarse ahí detrás. Donato, que podría llegar por un costado también y tratar de molestar. Le dispara la pared a ver si la puede romper. WhatsApp, que quiere sumar algún kill otra vez con los emotes, ya un clásico por parte de él. WhatsApp tirando emotes. Parece que el PvP le resta importancia. No, creo que lo usa para relajar. Sigue apuntando. Viene con el franco. Viene a divertirse, como venimos todos. Más allá de la competencia hay que divertirse. Zed que aprovecha a esconderse. Donato, que está muy cerca. Donato, Zed divierte, pero Donato se divierte haciendo muchas kills. Y cuidado porque Anton lo acaba de bajar, a Donato. Antronix, que se lo cruzó ahí directamente y lo sentaba, y era WhatsApp el que está en problemas porque se le impactaba en la cabeza y le bajaba un poco más de vida. Va a tratar de curarse, fíjate, se trataba en una buena posición. ¿Lo veo o no lo ve? ¿Lo veo o no lo ve? Sí, ya lo vio. Le empiezan los disparos, no logra conectar ninguno. Ahora sí, 101 a la cabeza, le pega 22, pero no logra la baja, a ver si lo rusheó o no. Creo que en este momento va a tratar de rushar. No, pero no tiene arma de corta distancia. Que, es la, por eso no lo va a rushar Zed. Y WhatsApp por ahora tiene vida. Sigue curándose. Creo que WhatsApp no está aprovechando el francotirador en este momento para marcar la diferencia. Ahí lo saca. En cuanto pegue solamente un tiro, lo va a ir a rushar WhatsApp. Cuidado porque está apuntando un poco más al costado donde está. Y no lo vio a Zed. Zed que sí lo vio a él. Ahora sí lo ve. A ver si puede conseguir la baja. Va a salir directamente. Va a empezar a adelantar o no. Zed que no dispara. Va a utilizar el último botiquín que le queda. Cuidado WhatsApp porque después esto no se puede curar más. Tratan los dos de ver si pueden buscar ese tiro, a ver si pueden sumar la baja. Los rayos suave que ya están cerrando. WhatsApp ahí que clava mira. Zed que lo tiene en la mira. Fíjate otra vez en la cabeza. 140. No logra la baja, pero WhatsApp no tiene manera de curarse. Está muy complicado WhatsApp. No sabe Zed que no tiene botiquín, si no iría a rushar. Mientras los demás jugadores se van acercando a la zona, se van acomodando. Mirá cómo WhatsApp va arrastrándose por el campo como si fuera una lombriz.
Ahí tenemos a Villadrop nuevamente, entonces con un vehículo, Max Gómez, que lo iba a pasar por ahí cerca, pero lo va a dejar por el momento. WhatsApp obviamente se tira al piso porque no quiere que le conecte un disparo, no quieren que lo bajen, porque decíamos no tiene curaciones, está muy bajo vía, un disparo o dos y podría terminar aquí. Le están tirando a Villadrop, ahí es Max, que va a tratar de romper el auto, pero lejos está porque acelera, fíjate, a 200 y hora y media a Mar del Plata. Se nos va directamente Villadrop, entonces, que se escapa de ahí, que va a tratar de llegar a la zona. Black Mid y Antronix, entonces, que están cerca. En cualquier momento se podría dar el choque. Black Mid que va bordeando la cabaña. Antronix, que por ahora está recubierto ahí. No quiere avanzar. Prepara la MP40 Antronix. Ahí lo acaba ahí de visualizar Black Mid. Antronix, no sé si hizo contacto visual. Si lo vio, por eso sigue estando del otro lado de la cabaña. Pero Black Mid prepara la M10 mientras Villadrop se acerca en el auto. Están todos muy cerquita. Quedan 8 personas vivas. Así es, sí, están, fíjate, hay algunos disparos entonces por parte también de Black Mid. Guarda porque quiere ganar posiciones. Antronix, que quiere empezar a adelantar, quiere ver si lo puede ir a buscar con la MP40. Quiere ir a buscarlo, otro de una M10, ahí por parte de Black Mid. Fíjate cómo sigue dando vueltas, generando ruido, ganando información Villadrop ahí, esperando a ver si alguno sale al descampado. El tema es que ahora hay bastantes lugares para cubrirse, no creo que pueda repetirlo del primer purgatorio. Mientras pone una mina Antronix, Black sabe que puso una mina, por eso no quiere adelantar. Antronix guarda su posición, Black guarda su posición, los demás se van acercando a la zona, empieza a disparar Antronix, con M10 dispara Black, Antronix empieza a bordear, Black quiere ejecutar, lo tiene por el lado de atrás, Antronix no llega a impactar, empieza a disparar con la M10, Black se lo lleva y Antronix queda muerto. Antronix se lo lleva Black y Villadrop aprovecha todo. Y guarda porque hubo dos bajas ahí, también había otro que caía a la vez. Se da ahí que lo está mirando a Rosser a ver si puede descontarlo. Tiene la posición M249 por parte de Rosser ahí tratando de aguantar, le empieza a disparar, le conecta de abajo un solo disparo y es por eso entonces que Zed va a plantear la rotación y cuidado porque lo vio WhatsApp, ¿eh? WhatsApp sigue vivo en esta partida, no murió primero. Puede dar la sorpresa que tuvo su propio enfrentamiento contra Zed, pero por ahora no hay un ganador y empieza a disparar Zed. WhatsApp, ¡oh! Terrible queda por parte de Zed. Una kill, se lo lleva a WhatsApp. Ese enfrentamiento tempranero se acabó. Vale, a la cabeza nomás entonces para asegurar la baja por parte de Widiger, que la vemos aquí. Recuerden ustedes también que están haciendo la transmisión, el código que se está haciendo, que se está completando a poco en la parte izquierda de sus pantallas para después canjearlo por sorpresas. Vamos a ver aquí a Widiger, que entonces que está tratando de ver si puede sumar alguna baja. Impactaba algún disparo sobre Max, pero ahora se va a curar directamente. Tiene 9 botiquines igual. Muchos botiquines, empieza a disparar Max, que viene escalando posiciones en toda la salita. Prepara el MP40, empieza a resguardarse mientras Ror el Villadrop está muy cerquita. Max que quiere adelantar, Villadrop que no quiere regalar su posición, sabe que tiene uno por delante, tiene uno por detrás. Rosser tampoco avanza mucho, empieza a bordear la cabaña. Villadrop hizo contacto visual, prepara la MP40, en cualquier momento va a ejecutar contra la M10 de Rosser. Importante ahí no el que no erre ningún disparo, pero cuidado porque le estaban disparando a Willy también, que empieza a recibir algo de daño. Vila que va a tratar de ganar posición, cuidado porque esta es la última zona, ¿eh? Y cuidado, pone la pared luz para tratar de cubrirse, tiene que apurarse porque la zona empieza a hacer daño. 50 vidas para él, pone la pared luz entonces, pero cuidado porque le va a tener de bajar la zona mano a mano entre Zed y Max, y Max que va a impactar. Entonces, ¡tenemos Buya! Se lleva la baja entonces Max. Segundo Buya para él entonces, que empieza a hacerse dueño en purgatorio. Y bueno, Max y Vira que estaban peleando cabeza a cabeza. Vira que quedó mal por la zona, le termina complicando. Y Zed que otra vez se queda ahí con las ganas. Viste, Max va avanzando en las últimas salas, está escalando posiciones. Se lo ves cada vez más confiado. Y ojo que puede dar la sorpresa y quedarse con el título. Sí, pues estaba muy cerca en puntos contra Vila y esta vez Vila terminó tercero. Entonces Max Otter se lleva el Buya, creo que no hubo bajas entonces de parte de Villadrop y eso le va a permitir entonces acercarse aún más a Max. El que todavía no se encuentra es Memonstruo, que otra vez perdió ahí un choque temprano, esta vez en contra de Windy, que necesita empezar a escalar posiciones. Pero bueno, vamos a ver entonces ahora con quién será la próxima entrevista, ¿no? Ahí cuando Yamagi esté lista en el centro del escenario. Para que nos sigan contando un poco aquí también los influencers, ¿no? De cómo están viviendo la competencia, cómo ven cada uno de estos mapas, qué jugador quizás están logrando conseguir bajas. Dicen, este quiere ir a matar a este, ¿no? Pero me parece que va a estar con WhatsApp para que nos cuente a ver cómo puede llegar a cambiar esto. Magi y WhatsApp, los escuchamos. WhatsApp, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en esta partida? Fíjate que yo no estoy buscando la victoria, yo lo que vine es
a divertirme y sé que no voy a ganar porque tengo mis compañeros demasiado pros que son Donato, Altronic, sé que no voy a ganar en primer lugar, entonces mejor ando agarrando autos y intentando atropellar a mis compañeros. Igual tranquilo, Altronic tampoco tuvo un demasiado buen desempeño en lo que fue el torneo por ahora, así que todavía tenés chances. ¿Crees que puedes revertir esto que pasó o ya estás con mentalidad de bueno, ya está? No creo que lo pueda remontar, de todos modos no lo busco, pero no. Ok, entonces, ya que vos crees que no vas a poder ganar, contanos quién es tu favorito, quién te gustaría de tus compañeros que gane. Bueno, yo sé que está entre Donato y los muchachos de aquí abajo, pero Antronix también puede, creo que dar bastante guerra. Creo que el favorito, incluso también de la gente ahí leyendo un poco los comentarios, es Donato, así que no sé, veremos cómo resulta. Quedan todavía dos partidas nada más y ya se define, así que te invito a que vuelvas a sentarte a tu lugar. Esperamos que tengas un mejor resultado y volvemos con ustedes, casters. Nos decía ahí, ¿no? WhatsApp que vino a divertirse, lo veíamos con los emotes un poco, ¿no? También que lo demuestra en el medio del combate. Ahí el descampado estaba entregado y se ponía a tirar emotes a dispararme, que yo acá la estoy pasando bien. ¿Puede despedirse por ahí con alguna kill épica? ¿Por qué no? Hay alguna gran jugada para decir, no me llevé los $2,500, pero me llevé la jugada del torneo. ¿Puede arruinarle el campeonato a alguno de los jugadores que está arriba también de la tabla? ¿Por qué no? Puedo salir a buscar ahí y decir, lo agarré a Viladrop en la primer caída, le saqué 0 puntos de repente y se le escaparía una chance importante. No le gustó el comentario. No le gustó nada a Viladrop. No, dice, me lo cruzo a WhatsApp, como en dos panes. Ojo, porque Viladrop sigue entonces liderando la tabla de posiciones con 1.650 puntos. Segundo está Max Gómez con 1.510. Blacksmith entonces tercero con 1.300. De Donato, cuarto con 1.170. Un poco más abajo, Zed con 1.130. Roser marcha a sexto con 635, ya bastante más lejos de la punta. Antronix mantiene su posición con 545 puntos. Windy también en el octavo lugar con 515. Memo en el noveno con 295. WhatsApp escaló a 265 puntos. En el puesto 11 a Danian Cat. Y en el último puesto lo tenemos a Jair robándole a WhatsApp el último puesto que tenía cómodamente. Jair que no se encuentra todavía. No lo hemos visto ahí, no muy fino en lo que va el día de hoy. Ahí lo tenemos a Vida de nuevo, entonces diciendo, demostrando la confianza que tiene en sí mismo para salir a buscar Max Gómez, que está haciendo su rival directo en este momento. Están cabeza a cabeza, pero muy de cerca. Yo está Blacksmith y está Donato también, ¿eh? Así que cuidado, porque entre estos cuatro jugadores pareciera por el momento que podría estar el ganador. Aunque quien te dice que de repente ahí Antronix no se prenda con dos muy buenos mapas. Está complicado porque Villadrop sacó una diferencia a Antronix, casi de 1,000 puntos. Sí, necesita que muera rápido. Rápido las dos veces. Y están en un nivel que no creo que pase. Vamos a ver ahí entonces por qué ahora sí arranca el último Bermuda, el séptimo mapa. Después vamos a volver a Purgatorio para cerrar la serie. Pero ya tenemos a Donato, tenemos a Windy también que está cayendo. Aquí lo vemos a Blacksmith cerca de Pikman algunos, otros a Bimasati Street. Entonces aquí tenemos a Danian Cat también, ¿no? Cayendo por el momento. Hasta ahora caen, solamente no hay choques. Mucha gente en Mikmasaki, en sí. Pik. Por ahí en Pik no hay tanto luteo, pero si logras una primera kill, puedes hacerte fuerte con algún token. Vamos a ver aquí entonces que agarra una pistola. Entonces Villadrop que cae cerca también. Y cuidado porque decía él que le gustaba caer alejado. Esta vez cayó bastante cerca a sus rivales Villadrop. Y eso lo podría llevar a algún choque temprano. Guarda ahí WhatsApp y Danian Cat que están cerca. Memo Monstruo que está cayendo todavía. Por ahora no hay disparos, nadie intercambia daño con nadie. Aquí tenemos a WhatsApp ya con su clásico. Sabe que lo van a enfocar y va a tirar el mote WhatsApp. Mientras Danian va recolectando algunas cosas, pero por el momento no tiene nada. Yo pensé que había tenido una granada, pero sigue corriendo por el prado como si fuera Heidi, pero no tiene nada entre manos. Tiene que tener cuidado. Aquí ya hemos sabido drop y fíjate, la M249 entonces que ya está en sus manos. Puede ser un arma fundamental y lo vio Memo, ¿eh? Lo vio Memo, empiezan los disparos. Memo que se va a cubrir entonces detrás de la casa. Cuidado porque perdía casi 40 de vida. Está complicado Memo con la UMP. Villadrop que tiene la M249, creo que tiene una UMP también en manos. Memo está muy complicado frente a uno de los candidatos, el que va liderando la tabla. Cuidado, está recibiendo Villadrop daño por otro lado. Creo que le tiraron un ballestazo. Ahora trata de resguardarse y Memo que por ahora respira. Se va a curar entonces porque por la espalda había ahí otro jugador, no llegué a ver quién era. Vamos a ver entonces aquí Vila, cuidado, está sumando a Danian Cates. Cuidado porque Danian se va a sumar por la espalda, quiere amargarle aquí a Villadrop el día y guarda porque... Sigue
180 a la cabeza. Y de repente es que se suma la primera baja para él en este mapa. Y cuidado ahí porque lo está viendo Memo. Memo lo estaba mirando. Fíjate Memo que pone la mira. Impacta un par de disparos sobre Villadrop. Sigue bajándole la vida. El tema es que no pega demasiado esta distancia. No, muy larga la distancia. Tiene solamente la UMP Memo. Debería acercarse un poquito más. Villadrop ahora tiene más confianza, que sabe dónde está su enemigo. Seguramente preparará la M249. Dará un Heat y se llevará a su segunda kill. No tiene casco ahí Memo, pero cuidado porque Vila entonces va a empezar la rotación. Él tampoco tiene. Quiere ver si puede conseguir un casco, algún chaleco intacto, ¿no? Porque el de él ha recibido algo de daño. Ahí muy cerca también estaba Blacksmith, así que cuidado, pero que hay otro jugador. Tiene a Black en la parte de arriba. Le va a costar la subida a Villadrop. Si Black hace contacto visual, por ahora empieza a rotar Black, que tiene la M10 y tiene un Scar, una de sus armas favoritas, debido a la cadencia rápida que tiene. Black sigue rotando y va viendo dónde se encuentran sus enemigos. A ver aquí si se encuentra con alguien. Guarda porque tiene a Villadrop por la espalda, Black, y todavía no lo vio, no está enterado. Villadrop entonces ahí que trata de ganar algo de información, que por el momento lo está midiendo y cuidado a ver si va a buscar el combate. No, prefiere evitarlo porque sabe que no tiene casco y que un disparo a la cabeza le podría costar caro, sobre todo porque tampoco tiene curaciones. Tal cual. Hubiese sido un enfrentamiento muy lindo entre los dos primeros, que están entre los primeros tres en la tabla. Por eso tratan de esquivarse. Memo, que salió vivo, empieza a correr contra zona. Obviamente va escalando la colina. No tiene cura, no tiene un buen luteo. Por eso tiene que tratar de ganar posición y ver si consigue algo de suerte. Sí, los rayos suave no que le hicieron bastante daño. Quería meterse en la casa a ver si encontraba algo, pero esa casa parece que ya fue luteada porque no había nada. Ahí tenemos a Roster, tenemos a WhatsApp ahí también cerca dando vueltas ahí con una moto, si no me equivoco. Está Deonato también dentro de la gasolinera. No, no era una moto, pero bueno. Estaba ahí adentro cargando nafta, sí. Seguramente. Y cuidado, uy, porque Roser lo ve. A WhatsApp no le importaba que estaba en el auto. Directamente lo va a descontar y suma su segunda baja en la partida. Muy bien, Roser ahí en la garita, esperando que cierre la zona, viendo siempre que algún rival se puede acercar y lo ejecuta desde ahí arriba. Villadrop, que está en el granero, tiene gente por delante, tiene gente por atrás, empieza a disparar Villadrop y se lo lleva Memo. Esta vez no le perdonó la vida. Y Memo se lamenta que iba corriendo por el medio del campo. Cuidado porque Antonix lo agarraba a Vila. Él le pone un par de tiros, le baja bastante vida. Está contra el reloj, contra la zona. Lo veo complicado. Me parece que Villadrop esta vez va a morir entre los primeros. No tiene curaciones. Va a tratar de sumar alguna baja. 26 de vida, 2 de vida. Y guarda Villadrop entonces que se va eliminado. Séptimo. Ahí va a ceder bastante puntos desde la posición. Aunque sumó dos bajas que son importantes. Pero claramente no se lo ve contento con lo que acaba de pasar. Se van acercando a Pochinok. Se van alejando de Factory. Mientras Blax ahora tiene la oportunidad de descontar punto, mientras Max también puede escalar a la primera posición. Antronix, que va avanzando. Donato, que aprovecha la calle de tierra y se va acercando a la zona de conflicto. Y cuidado aquí, Antronix en contra de Max Gómez. Antronix, que no se pudo llevar la baja, ¿no? Porque Villadrop prefirió darle la baja a la sobra, no ceder los puntos y la baja. Max, que empieza a adelantar. Se va a venir el choque, ya lo vio, a ver si le tira. Antronix entonces, que va a tratar de salir de ahí. Está corriendo por el descampado, empieza a recibir disparos por la espalda. Se va a tratar de cubrir y va a llegar a tiempo detrás del árbol. Ahora sí, a curarse, pero cuidado porque es el último botiquín. Es el último botiquín que tiene. Aprovecha la roca, va a aprovechar el desnivel seguramente para bordear, para que su contrincante no lo vea. Antronix está muy complicado, mientras el resto de los sobrevivientes se van acercando entre Pochinok, entre Factory. Es una zona demasiado rara por el momento. Hay que ver dónde cierra. Y guarda porque Zed estaba disparando a Max y le baja bastante, bastante vida. Tira con el M79, pero no alcanza. Y ahora le empieza a disparar Donato también a él. Es por eso que va a buscar una posición segura. Fíjate, porque Max está bajo vía. Se va a encontrar con Donato directamente de cara. Cuidado porque no tiene vida, ¿eh? Pero Donato no lo sabe y es por eso que directamente va a tratar de buscar una mejor posición. Le quiere tomar la espalda. Donato, que sigue avanzando, ahora se aleja un poquito, se aleja del establecimiento llamado por todos los jugadores la iglesia, se va alejando mientras Max queda muy tocado, se cura. Donato tiene M279, Zed tiene M279, esto puede ser un enfrentamiento épico. Se va acercando Zed, prepara el M279, ¡oh! Se lo lleva Donato, se lo lleva, lo manda al lobby y ahora sí Donato se cura con un poco más de tranquilidad. Perfecto, el bombazo ahí entonces para llevarse la baja por parte de Donato. Importante que quiere volver a
Terbulla, que quiere recuperarse, que quiere volver a tomar el control aquí dentro de Bermuda. Andronix ahí, que lo tiene muy de cerca. Roser Blackmint es el otro jugador que está ahí relativamente cerca. Donato, entonces, que se está curando. Tiene Max Gómez a su costado. Por el momento, todos cubriéndose en las afueras del círculo. El tema es que en el momento van a tener que empezar a correr todos al centro. Eso va a estar complicado. El que tenga Parem Glow va a marcar la diferencia. Vemos que Black aprovecha el árbol y empieza a disparar. Black le dispara a Max. Puede llevárselo. No termina de ejecutar a Antronix, que lo vaya a rushear. Mientras Max se va bordeando, no puede ejecutar a Antronix. Empieza a disparar a Max. Se lo lleva a Antronix con un tiro en la cabeza. MP40 está de vuelta. Antronix más vivo que nunca. Y Villarop que festeja, porque la acaban de juntar a un rival directo entonces. Y guarda porque Donato lo va a bajar con la M249. Donato que quiere recuperar el Buya. Vamos a ver ahí, Roser bajo de vida, pero Black Mirror está disparando el costado. Donato muy tocado. A ver si se puede curar la zona, que me parece le va a complicar. No tiene botiquines Donato, Está en 20 de vida, podría estar en problemas. Ahí lo vamos a ver entonces. Black Mirror, cuidado porque empieza a recibir el daño de la zona. Donato que se hubiera eliminado. Esto está entre Black Mirror y Roser, alguno de los dos que va a gritar su primer Buya. Empieza con la avanza con la MP40, quiere rushear con la M10, dispara Black y se lo lleva a Roser. Black eliminado. Esta es ¡Buya! Para Roser entonces, ahora sí que consigue el primero para él en el día. Un Roser que no se le venía dando hasta ahora. Y en este séptimo mapa entonces consigue su primer Buya. Y esto, bueno, le viene bien a los de arriba porque, o por lo menos a Villadrop que venía puntero, porque ninguno de los que estaba peleando de cerca consigue el Buya. Si bien Black consiguió muy buena posición saliendo segundo, Donato vuelve a avanzar con buena skill, buena posición. Esto se pone cada vez más caliente. Está al rojo vivo, puede ser para cualquiera entonces. Ahora después se nos va a venir el último mapa, donde se va a definir entonces quién es el ganador. Las posiciones están muy cerca y no uno cualquiera puede ser. Pero bueno, nosotros tenemos ahí a Maggie entonces directamente con Razor para que nos cuente cómo fue la partida. Así es, chicos, estamos acá con Razor, el ganador de la anteúltima partida. ¿Qué tal? ¿Cómo te viste? ¿Qué estás nervioso? ¿Más tranquilo ahora? No, es que el problema es que, o sea, se me dificulta mucho cambiar de móvil de la noche a la mañana, entonces como que apenas le estoy agarrando el celular y tengo un poco más confianza, pero ya creo que no puede ser nada porque mis compañeros ya están muy, muy altos en la tabla. Tranquilo, nunca des las cosas por perdido. Aparte has tenido un buen desempeño en general. Los chicos ahí casteando estaban diciendo eso precisamente, que al fin se te dio. Contanos, ¿cuáles crees que fueron tus puntos fuertes en esta partida? Pues no sé, ya tal vez que estoy jugando a divertirme y no tengo tanta presión ya, o sea. Ya estás con la mente más tranquila, entonces estás pudiendo hacer lo que realmente querías. Bueno, ya que estás con esta mentalidad, ¿no? De que, bueno, ya está, te estás divirtiendo. ¿Quién crees que puede llegar a ganar este invitacional? No escucho nada, el audio. Ok, no te preocupes. ¿Quién crees que puede llegar a ganar este invitacional? ¿El campeón de este torneo? Sí. No sé, tal vez Black Smith o Max Gómez o Villa. Los tres son unos cracks, sinceramente. Perfecto, entonces muchas gracias, Roser. Nos estaba ahí contando un poco que estaba medio complicado para escuchar, pero igual nos dio su devolución de quién cree que puede llegar a ganar. Así que chicos, ahora sí, vamos con ustedes para la última partida del día, que esto va a estar que arde. Teníamos ahí la palabra de Roser entonces, que nos dice que está más distendido, ¿no? Que ahora ya está jugando para divertirse, pero bueno, en esa tranquilidad también se lo ve jugando un poco mejor. Mucho mejor. Lo vimos distendido. Vemos cómo no tuvo miedo al enfrentarse al final a Black, a Donato. Ahí lo vemos a Villadrop, que está concentrado de nuevo porque una más, pide una más. Es que es la última ahora. Esta es la última. Mucha concentración y acá sale el campeón. En esta partida se va a definir entonces quién se lleva los $1,500 y lo más importante también, el viaje aquí a la Free Fire World Series en Río. Impresionante. Yo estaría nervioso también, pero creo que esta sala va a haber más nervios que en la primera, porque en la primera son los nervios, pero acá el tiro puede ser el tiro ganador, el tiro del viaje, el tiro del premio. Yo creo que vamos a ver quizás a los que están peleando más arriba jugando un poco más precavidos, ¿no? No yendo tanto al choque, sino a tratar de escalar, esperar hasta los últimos momentos y ver si pueden quedarse con el Buya con una o dos bajas, ¿no? Necesitan mucho más que eso si es que quieren conseguir la punta. Vamos a ver igual con la tabla de posiciones más o menos cuánto es la diferencia de puntos y qué necesitaría cada uno si es que quiere llevarse el primer puesto. Está muy peleado, lo vemos a Villadrop, a Black, lo vemos a Roser. Bueno, Max está muy cerca también en los primeros lugares. Así que entre esos tres y Donato está el ganador.
Vamos a ver entonces si puede ser. Hay cuatro jugadores entonces que van a estar disputándose todo en este último mapa de Purgatorio. 8 mapas, son ya han pasado 7. Veremos entonces, tuvimos a Villadrop ganar más de una oportunidad, Donato que también lo pudo hacer, pero mira, hablamos de la tabla de posiciones y acá está, Villadrop que sigue en lo más alto con 1790. Max Gómez un poco más atrás, que no se le va a alcanzar con el Buya, si es que Villadrop llega lejos, va a necesitar un par de kills. 1615 puntos para él. Blackmid marcha tercero con 1500. Donato cuarto con 1420. Sede está quinto con 1210. Sexto Roser con 1015. Antronix mantiene el séptimo lugar con 760 puntos. Windy el octavo lugar con 535. Memo tiene 340 puntos. WhatsApp tiene 295. Danyan Cat 265. Y Jair en el último puesto inamovible. Sí, está ahí. Ya iremos a ver si puede recuperarse. Pero bueno, hay 175, 185 puntos de diferencia. El más segundo o menos lugar, ahí. Black y Max, tienen que buscar kit sí o sí. Sí, eso lo hace más interesante. Así es, Evidia, si alcanza el segundo puesto, incluso podría llegar a conseguir ser el campeón sin sumar bajas. Pero obviamente, sumar una o dos bajas le podría terminar de asegurar este primer puesto. Vemos ahí a Max entonces concentradísimo porque obviamente quiere quedarse con el Buya y quiere quedarse con ese primer puesto. Entonces, los jugadores que ya están listos y nosotros que nos metemos directamente en este octavo y último mapa del día. Vemos ahí entonces cómo empiezan a caer. Ya directamente tenemos a Max, a WhatsApp, que están ahí desde las alturas, quizás tratando de caer un poco más alejados del resto para evitar cualquier traspié que pueda llegar a ser una muerte temprana y que los pueda terminar de sentenciar. Yo me lo imagino a Villadrop cayendo en una zona media aislada y yendo de a poquito a la zona, obviamente para ganar posición y ganar los puntajes que le puedan dar el campeonato. Yo creo que hay varios, ¿eh? Porque Max tampoco quiere correr riesgo de ser el primer eliminado, ninguno, ¿no? Porque si morís rápido, ya te despedís directamente Max de las chances. Puede tener el primer enfrentamiento ahora. Sí, tiene aquí cerca a uno de sus jugadores, creo que es... ¿Quién es? No sé si es Windy. Creo que está muy cerca. Mientras vemos a WhatsApp, a Jair, a Blacksmith, muy cerca. Blacksmith, si logra 2 kills acá, es muy importante. No, Danyan. A Danyan. Tenemos ahí a Danyan. Entonces, cerca está Jair, como bien decías vos. Cerca, cuidadoso que es explosivo, no te vayas a matar. Sí, está muy cerca. Jair hace cosas demasiado extrañas, pero a todos nos divierte. WhatsApp está cerca de Jair y Blacksmith también se encuentra muy cerca. Puede haber enfrentamiento en cualquier momento entre WhatsApp y Jair. En cuanto WhatsApp tira emote, Jair hace cosas extrañas, puede salir un PvP demasiado entretenido. Vamos a ver qué es lo que pasa entonces. WhatsApp en contra, Jair. ¡Oh! Y se suicidó Jair entonces directamente. Con el barril explosivo le dijo, no te voy a dar la baja. Esta vez, ya decidió una, ¿por qué no dos? Black, entonces, que disparaba Blacksmith ahí, pero no había nadie. Entonces, cerca igual había otro de los jugadores. Vamos a ver ahí por qué. WhatsApp se quedó con las ganas. WhatsApp se quedó con las ganas. Blacksmith no se va a quedar con las ganas. Lo va a ir a buscar. Quiere esa kill. No, pensé que lo iba a buscar. No, sí lo va a buscar. Empieza a rotar. Sabe que esa kill puede costarle el campeonato. Por eso empieza a avanzar. Mientras Memo sigue corriendo, sigue looteando. Por ahora no tiene chaleco, no tiene casco. Y guarda porque Roser está muy cerca de Villadrop. Aquí Máximo entonces con Denayan Cat que se van a terminar encontrando. No, Denayan que está ahí esperando. No quiere... Por el momento, dar la cara, quiere aguantar Max Gómez, que necesita una buena posición, el Buya. Incluso hay algunas bajas, si quiere ser campeón, todo depende igual que pase con Villadrop. Vamos a ver aquí, Diane Cat que trata de ganar información, pero por el momento no dispara. No dispara, tiene un SBD que es muy complicado lograr mucho daño, por eso se mantiene en la posición, se mantiene resguardada. Por ahora no genera nada. Vamos a ver aquí entonces Roser, que también está ahí desde la torre de control. Se escuchan algunos disparos ahí. Fíjate, ya se empiezan a acercar en lo que podría llegar a ser un combate más que interesante. Villadrop, que tiene una grosa en sus manos, está ahí observando a ver si encuentra a alguien. Imagínate si Villadrop puede bajar a uno de sus rivales directos. Para él sería clave. Pero Antronix, que se va a llevar entonces ahí una baja. No llega a ver de quién era. Vamos a tener entonces a WhatsApp ahí en la otra punta. Roser, que está también... ahí cerca, Blacksmith cayó, Blacksmith cayó en manos de Antronix. Blacksmith que se queda sin chance ya. Se queda sin chance. Me gustaría un enfrentamiento entre Villadrop y Max. Si uno de los dos logra bajar al otro, se puede asegurar el campeonato si llega a hacer el Buya o llega al final. Villadrop, sobre todo, si logra bajarlo a Max directamente, yo creo que ya estaría... Prácticamente. Donato tendría que tener un muy buen mapa.
Pero vamos a ver entonces aquí qué es lo que pasa. Tenemos a Memostro, entonces también aquí por ahora en solitario, un poco alejado, que recibió algo de daño y por eso se está curando. No tiene chaleco todavía. Max y Roser, que se van a encontrar en cualquier momento. Cuidado porque empiezan los disparos. Lo agarró por la espalda, pero solamente logró conectar uno. Lo va a ir a buscar. Tiene la M, la UMP, perdón, en sus manos. Pierde bastante bien mano de Roser y guarda por aquí. Se podría tener la partida buena para Iglu entonces, para evitar los disparos. Va a tratar de comerle la espalda. Max, que quiere tomar una mejor posición. 125 a vida. Cuidado porque ahora es bueno el pare y glue por parte de Roser y podría terminarse esto acá, ¿eh? Max es que sigue disparando. ¡Oh! Recibe mucho daño y Roser se lo lleva. Max queda vivo. Villadrop con mucha confianza. Ahora solamente queda Donato, que puede pelearle el campeonato. Villadrop está muy confiado y muy tranquilo. Es que acaban de caer los dos rivales directos que tenían, los que estaban más cerca. Pero cuidado aquí porque Zed y Villadrop están intercambiando disparos. Tiene la Grosa, el otro la de M249, la zona que lo empieza a apurar. Va a tratar de curarse. Y mientras vemos ahí que ya está completo el código abajo a la izquierda de sus pantallas, así que entran directamente al link que aparece ahí en pantalla para recibir sus recompensas. Tenemos aquí a Zed que va a tratar de llegar hacia la zona. Villanova que se aleja, ¿no? Villadrop, perdón, que se aleja. Quiere evitar aquí el choque a cualquier costa. Él va tratando de ganar su posición, obviamente sí. El Aquiles es importante, pero sabe que dos enemigos que pega la zona, quedaron, pega muchísimo, quedan dos contrincantes fuera, solamente queda Donato. Él tiene que concentrarse en sumar puntos y hacer las cosas de manera ordenada. ¡Oh! Terrible Gead por parte de Roser, que le empieza a pegar a Antronix y se lo lleva a Roser. Antronix, terrible Gead, le rompe el casco. Roser está encendido. Así es, quedan dos botiquines y se va a curar entonces Villadrop, que necesita una buena posición simplemente para asegurarse ese primer puesto. Aquí lo vemos a Zed, que va a ir a buscar a Memostro. Entonces, a ver, se podría dar el choque. Vemos que no tiene curaciones. 175 y tiene una M249 de todas formas en sus manos. Aquí buscando a ver si puede encontrar algo más dentro de la casa. Zed, que está a sus espaldas, fíjate, no se espera, tratando de ganar tiempo. También está con la M249. Se podría dar el choque en cualquier momento. Zed, que está esperando ver los movimientos de Memostro. Villadrop, que se encuentra en la parte de abajo, que puede enfrentarse en cualquier momento a Roser. Memo, que está en la parte de arriba. Roser recibe mucho daño. Donato se lo lleva a Roser. En queda esto entre Villadrop y Donato, que se pueden enfrentar tanto en el granero como por fuera. Y guarda porque Memo lo vio la espalda a Zed. Lo va a ir a buscar. Va a tratar de descontarlo, a ver si lo puede matar. Zed, que va a tratar de correr por ahí, no tiene mucho cover, está bastante al descampado, a ver si lo aprovecha. Tiene el Ascar, va a empezar a disparar. También está Donato por el otro lado, no le pega demasiado. A ver si Donato consigue la baja. No, se va a poner a cover detrás de la piedra. Cuatro jugadores que por ahora siguen en pie. Memostro, Zed, Donato, Villadrop, cualquiera puede llevarse la partida. Ojo que Memo puede dar la sorpresa y hacer el primer bulla. Está muy concentrado, mientras Zed no lo quiere dejar avanzar. Memo está atrás del árbol. Donato quiere espaldearlo a Zed. ¡Oh! Se lo lleva, le pega el casco, le rompe el casco, lo peina hacia atrás. Memostro va al lobby. Así es, tres jugadores entonces, queda la definición aquí. Donato, Villadrop y también tenemos a Zed. Esto está igual mano a mano entre Villadrop y Donato para ver quién se lleva los 1.500 dólares y el viaje a la Free Fire World Series en Río. Tenemos aquí a Donato entonces tratando de aguantar dentro de la casa. Ya lo vio Villadrop. Cuidado porque esta es la última zona y empieza a dispararle incluso. Pierde bastante vía Villadrop, que está tratando de ver si puede cubrirse con algo. Va a llegar a Coverset, que va a llegar por la espalda de Donato, pero Donato que ya lo vio. Prepara Donato su MP40, empieza a disparar a Zed. Agarra el auto Zed, logra escaparse, quiere lograr posición. Villadrop, que está en la parte de enfrente, no termina de hacer todo el daño Donato, por eso empieza a bordear. Y Villadrop, que va a conseguir la baja con la Grosa, y esto está mano a mano entre Villadrop y Donato, los dos jugadores que más bullas han conseguido. Entonces se enfrentan mano a mano para definir este Buya Invitational. Donato y Villadrop, y cuidado porque Donato empieza a impactar, le baja bastante vida a Villadrop, que trata de aguantar. Donato quiere conseguir una mejor posición, pero cuidado porque está cerrando la última zona. 50 de vida. Tiene curaciones y va a tratar a ver si puede conseguir algún disparo para conseguir la baja, pero por ahora no lo hace. 50 de vida. Está la Grosa en sus manos. Villadrop, que va a conseguir la baja. Villadrop, que va a gritar ¡Buya! Partidaza por parte de Villadrop. Entonces, ahora sí, que decíamos, quiere asegurar el primer puesto y gran partida que ha jugado. Felicitaciones a Villadrop, excelente partida jugada, un final épico si se pedía era este, entre Donato y Villadrop, la verdad que un final para el infarto. ¿Qué te dije al principio de todo? Yo le puse mi ficha a Villadrop
y fue el que se termina llevando entonces aquí este Buya Invitational gracias a los tres o cuatro Buyas. Es que estuvo siempre entre el Buya, el primero y el segundo lugar. Sí, hubo una sola partida que creo que terminó sexto, séptimo, pero después estuvo siempre peleando en el top 3 y eso fue clave entonces para él, para que pueda llevarse aquí este primer puesto. Realmente gran día de competencia para él, que contento sí que lo está. Entonces vamos a ver ahora nomás cómo queda la tabla de posiciones cuando se terminen de sumar los puntos, pero gran trabajo y grandes partidas que nos han dado estos 12 influencers realmente el día de hoy, mostrando un gran nivel, partidas más que entretenidas hemos tenido. Pasaron volando las 8 partidas, sí. Pasaron súper volando, más que entretenida una que la otra. La verdad que lo de Villadrop, increíble. Vamos a ver entonces ahí que se están acomodando los jugadores. Adelante ahora para cuando ya esté esta entrega de premios, ¿no? De los $2,500. Y además que se asegura el viaje a la Free Fire World Series en Río este año. Así que más que contento. A preparar el factor solar. Sí. La mallita, la zunga, no sé qué se pondrá. Tema. Hoy puede ser todo. Cada uno puede usar. Y a cuidar las manos. A cuidar las manos, así que hay que seguir jugando aquí Free Fire. Estamos ahí entonces en el escenario. Pero primero vamos a ver la tabla de posiciones para ver cómo es que quedó esto, para ver quién es el que se va a terminar quedando con ese primer puesto. Aunque ya todos sabemos. Aunque ya todos sabemos igual, pero vamos a terminar de ver la tabla de posiciones para confirmarlo. Tenemos ahí entonces... me decían algo atrás, pero no escuché la producción que me estaba diciendo algo. ¿Qué tenemos? Ah, bueno. Vamos a decir entonces primero quién es el ganador, que ya todos lo sabemos. El ganador de este Free Fire Buya Invitational es... ¡Vika! ¿Lo querías cantar a la vez? Yo quería cantar con vos. Es mi sueño. Bueno. Bueno. Tenemos que esperar un momento. Esperemos. Sigamos charlando. Fue para meterle ahí un poco de... Para que se confíe, para ir a, es mi momento de festejar. Ese sigue sacando selfie, sigue festejando. Sí. Pero tiene que esperar. Vamos a esperar entonces un momento. Entonces, mientras ya está, fíjate en el escenario, el cheque de los $2,500 más el viaje a la Free Fire World Series en Río. Está también ahí Memo, está Magui también ahí en el escenario, junto a dos cosplays que tenemos ahí también de este Free Fire. Impresionante el cosplay. Realmente, gran trabajo por parte de ellos. Sabemos un poco a los influencers que han sido partes de la competencia el de hoy. Donato ahí fue uno de los que quedó cerca, ¿no? Que acarició la gloria, que le faltó un poco, pero... Black, que había arrancado de manera prometedora, se fue quedando sobre el final, no tuvo buenas partidas y se le escapó obviamente el triunfo en las últimas salas. Sí, bueno, hay varios que también a medida que fue avanzando en la competencia no fueron agarrándole o sentirse un poco más cómodos, más distendidos, y eso también lo llevó a mejores partidas, como fue el caso de Roser, ¿no? También que, por ejemplo, no venía muy bien, pero consigue ese buy ahí en la séptima partida. Seth, que al principio quizás no estaba tan cerca, pero en las últimas siempre terminó el top 3. Max, que venía avanzando mucho, y en esta última sala que podría haber dado el zarpazo... Perdió un mano a mano fundamental, ¿no? Tal que eso cual. Fue también lo que lo termina complicando. Vamos ahí entonces también un poco la gente, pero tenemos ahí el ganador. El ganador de este Free Fire Buya Invitational es... ¡Villadrop! Ahí entonces, felicitaciones y un fuerte aplauso para él. Ganador de los $2,500 y se va a estar yendo a la Free Fire World Series en Río a disputarse este año 2019. Y además, un montón de premios para su comunidad. Estamos ahí entonces viendo cómo recibe el regalo. El premio ahí levanta la copa. Entonces, un fuerte aplauso nuevamente para él, para más el campeón merecido de la Free Fire Buya Invitational ahí también con su cheque. Felicitaciones aquí por el logro. Realmente ha jugado un gran serie. 8 mapas. Tremendo por parte de él. 3 Buyas. Siempre terminando en el top 3 ahí. Entonces, festeja un poco con la copa, más que merecía. Muy lindo el premio, muy lindo el cheque, todo. Impresionante. Sí, el cheque más que nada. El cheque más que nada. Pero bueno, ahí tenemos entonces. Felicitaciones por el campeonato. Y ahora me parece que vamos a tener ahí una pequeña nota, ¿no? Para que nos dé sus sensaciones después de la victoria. Pero primero vamos a ver la tabla de posiciones. ¿Cómo quedó después de estas 8 partidas? Con Villadrop en lo más alto con 2.170 puntos. Seguido por Max Gómez con 1.675. De Donato, que termina tercero con 1.660. En cuarto lugar tenemos a Blacksmith con 1.520.
quinto set con 1460, sexto Roser con 1240 puntos. Antronix en el séptimo lugar con 880 puntos, Windy con 545, Me Monstruo con 475, WhatsApp con 325 puntos, Danyan Cat con 310 puntos y en el último lugar cómodamente Jair, que hizo cosas extrañas. Bueno, tuvo dos autokills ahí también, primero una mina, después deberían darle 200 puntos de regalo para mí. Bueno, tenemos ahí entonces, bueno, termina así la tabla de posiciones. Felicitaciones, decíamos, nuevamente aquí para el campeón y a todos los que han participado realmente, también ahí los que estuvieron ahí muy pero muy cerca. Y nosotros sí que tenemos ahí a Meo y a Magui directamente para una entrevista. Impresionante lo que acaba de hacer y quiero pedir de todos ustedes fuerte el aplauso para el ganador del Boy Invitational, Villarroel. Así es, Villarroel, que tuvo una, la verdad, un desempeño muy sólido en lo que fue todo este torneo. Él realmente llegó con la mentalidad de ganar y nos lo ha dicho que él tenía la táctica, así que claramente la manera en que él juega ha sido la que ha resultado ganadora. Me impresiona, Villadrop, has llegado acá a Argentina, te has posicionado, has ganado muchas de las salas y me gustaría saber tus impresiones, saber también cómo te sientes y qué es venir del extranjero, acomodarte acá en Argentina y convertirte en el mejor jugador del Buya Invitational 2019. Primero que nada, quiero enviar un saludo a toda mi gente de Ecuador. Como ven, tengo la camisa representando al país. Soy el único que está allá. Gracias a Garena por traerme aquí. Mis compañeros que están allá, a mi izquierda y a mi derecha, muchas gracias. Me la he pasado increíble. No pensé que iba a ganar. Solamente jugué tranquilo. Jugué con cabeza, gracias a Dios se me dio, como dije, la primera partida quedé segundo, la segunda quedé primero, gracias a Dios la gané. Dije, a jugar tranquilo, no voy a decir gané, celebrar, cualquier cosa podría pasar. De hecho, la última partida quedé séptimo y dije, hasta aquí llegó todo. Pero la concentración, la calma y la confianza en uno mismo, pues da frutos. Gracias a Garena, gracias a Memo, muchísimas gracias a todos ustedes presentes. Y al segundo lugar quedó Max. Bueno, al segundo y tercer lugar y a todo el equipo, muchísimas gracias, un gusto haberlos conocido. Y nos vemos en Brasil, nos vemos en Río. Muchas gracias. Exactamente, así que ahora a prepararse, Vila, porque se te viene un mundial que va a estar muy, pero muy difícil. Impresionante. Y agradecido, por supuesto, de todos los influencers, todo el talento que hemos visto el día de hoy. Y nos vamos con nuestros casters. Nosotros nos despedimos desde acá. Allá despide la transmisión y gritamos ¡Buya! En Free Fire, aquí en la GS 2019. Muchas gracias, entonces ya teníamos las palabras finales. También muchas gracias a todos ustedes que nos estuvieron acompañando a través de la transmisión durante estos 8 mapas. Un placer también haber estado con vos acá, Punisher, realmente la pasamos. Un placer es mío, la verdad que sorprendido acá poder castear con vos y que todo salió fluido. Y bueno, y los mapas intensos que tuvimos. Así es, grandes mapas, grandes partidos, grandes momentos hemos tenido grandes también. Momentos. M79, que decíamos no está apareciendo, apareció en la última partida. Donato, entonces también, que arrancó muy bien. En un momento parecía se le había complicado, ¿no? Después de cuarto, quinto, sexto mapa, estuvo un poco desaparecido. Pero volvió al final, entonces, otra vez siendo gran protagonista. No le alcanzó. Bueno, Max, que jugó una bestialidad realmente ahí en el segundo. En los primeros dos mapas le costó a Max, pero después fue repuntado. Quizás todo. Si tenía un primer y segundo mapa un poco mejor, podría haber sido ganador. Igual sacó muchísima diferencia. Sí. Sacó casi 400, 500 puntos. Así es, pero bueno, esto ha sido todo por nosotros. Entonces, muchas gracias a todos ahí por acompañarnos. Y nos estamos viendo mañana, que tenemos la final de la Free Fire League de Latinoamérica Sur.